Ciudad cordobesa. Transmite Radio Sucesos. Desde el centro del país y para todo el mundo. FM 104.7. www.radiosucesos.com. El Hospital Italiano de Córdoba posee una excelente cobertura de salud entre los 15 y los 29 años de edad. El Plan Joven, sistema prepago con asistencia al 100% en consultas, internaciones, laboratorio, diagnóstico por imágenes y alta complejidad. 50% de descuento en farmacias y cobertura de urgencias y emergencias a través de la empresa Vital. Plan Joven del Hospital Italiano de Córdoba, 0810-333-9701. Te cuidamos siempre. Usted está escuchando una radio apasionada hecha para oyentes atentos y por gente de radio. Sucesos. FM 104.7. AM 1350. www.radiosucesos.com. Toda una radio. De lunes a viernes y desde las 9 a.m. arranca la segunda mañana de sucesos. Nardo, Víctor, Fabiana. Móviles, columnistas, operador, productores, oyentes, los del chat y el mensajero. Redes, frecuencia modulada, YouTube, Twitch, Spotify y repetidoras tradicionales. Es Córdoba, es un nuevo día. Ya pasaron las 9 de la mañana. Empieza Milanesa con Puré por suceso. Ala al curso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Fresca mañana en la ciudad, corazón del país. Me gusta la dinámica de discurso, ¿eh? Sí. Me lo enseñó así mi tío político. Suegro en una época, Ronnie Vargas. ¿Fue suegro? Sí, claro. ¿En serio? Bueno, siempre... Las familias patricias. Porque ahí viste que va tirando, entonces uno no sabe cuál, pero capaz que. Nos vamos a una quinta en San Clemente sí, y sí, pasan sí, cosas. Terminan cruzando. Pues, somos familia ahora. Ah, bueno. Claro, bueno. Son temporadas. Pero en ese momento no. Está bien, mira sí. Vos, qué chipeo. Está cumpliendo años Andrés Calamaro. Sí, señor. A quien quiero sin conocerlo. Y escuché al Nacho que contaba que cumple años también hoy Dua Lipa. A quien queremos sin conocerla. Sin conocerla. ¿Quién más cumpleaños hoy, Che? 22 de agosto, me parece. Hoy venía viendo la fecha. Digo, 22 de agosto tiene que ser una fecha importante. Suena mucho porque 22 del 8, bueno, todo para el numerólogo, hoy es un día especial, pues todo lo par. 22 del 8, del 20, 24, como que no te claro. Escapas por ningún lado. Claro, de todo, par. Todo eso. Y el resultado es par. ¿Qué? 22, 30. Y es el Día Mundial del Folclore. Pero si es mundial. Va. No, porque por ahí lo que hacen es decir, che, vamos a poner el Día del Folclore. Sí, bueno, el Día Mundial. Total, ¿quién te lo discute? Es como en Estados Unidos cuando salen campeones de la NBA, claro. Campeón del mundo. Claro, el. Capaz que en. En Uganda no están festejando el Día del Folclore.
Es para el folclore de cada lugar del mundo. Ah, del folclore en general. Sí. Si en Córdoba el folclore es el cuarteto, es el cuarteto. Ah. Si en Rosario el folclore es la cumbia y listo, abrazo. Sí, porque también tenemos una cosa en los argentinos que nosotros en nuestra música le decimos el folclore. Y en realidad en todos lados el folclore es tal música. Sí, está, en Brasil folclore. Lo tienen con la música popular brasilera. Me dicen folclore. Es su folclore, y si es la samba, es la samba, no dicen, este es el folclore. Claro, nos adueñemos del término. ¡Que viva la música, carajo! ¡Que viva la música! ¡Viva la patria! El instrumento musical es un... Si fuera en el... En el sindicato de elementos de la casa. Sí. Que es el... S-E-C, el SEC. El SEC. El sindicato de elementos de la casa. Sí. Los instrumentos musicales juegan una liga aparte. ¿Cómo se alinean políticamente? ¿Son un electrodoméstico? ¿Son un juguete? Creo que entran, estoy pensando, por lo que pasa en el 90% de las casas que hay un instrumento. Empecé a escribir el SEC. Entran en el mismo rubro que los elementos de ejercicio, que es, por ejemplo, si vos tenés una guitarra, un bongo y un cajón peruano en tu casa, y cada vez que se juntan con tus amigos lo usan, listo, vos sos alguien que hace uso del, de esa parte del SEC, del sindicato. Si vos sos alguien que todos los días se sube la bici, hace una media hora, una hora, sos alguien que lo usa. Pero el 90% de la gente, ese tipo de cosas las tiene guardadas en algún lado. O tienen un triple uso, la bici fija es para hacer ejercicio, pero también suele sostener ropa. Sí, que para mí cuando sostiene ropa es porque no se está usando para toallero. Ejercicio. Porque si vos vas, yo, por ejemplo, vivimos juntos, vos no usás la bici. Mm. Colgas toallas, colgas camperes, pero yo sí lo uso, llega un momento que te digo, dejé colgarme cosas acá. ¿Puedes no colgarme la toalla mojada en la bici? Que muy, es muy difícil que pase al revés, que alguien diga, ¿puedes dejar de andar en la bici que estoy usándola para colgar toallas? Sí, o que te usen la guitarra para sostener una puerta. Claro. Pero generalmente, porque bueno, estoy pensando no solo la bici fija, sino que así como un bongo, generalmente está en el cuartito de las cosas, casi nunca está a mano, está en el cuartito de las cosas, es donde suele estar también, por ejemplo, el upshaper. Como decir, me lo compré en ese momento que decía que iba a hacer gimnasia mientras tenía... Alguna juguera rara. Sí, claro, eso, o un la pasta linda la suele tener la gente que dice, la compre para hacer... máquina de helado, máquina se guarda helado. Mucho. ¿Sabe cuál es también, a veces que lo he visto en un caso muy cercano? La máquina de soda, que hablamos la otra vez. Soda Stream. En una época yo tuve, que lo quiero tener de vuelta, quizás también para tenerlo guardado, el horno ese automático, para que es eléctrico, para hacer pan. ¿Un hornito de pan eléctrico? Un hornito de pan eléctrico, que lo usé un mes, experimenté todos los tipos de panes y después un día lo puse en un... ¿Qué te das cuenta cuando lo vas mudando? Voy a decir, bueno, esto lo voy a dejar acá, para tenerlo a mano. Llega un punto que decís, oh, ya me compré una cafetera. Bueno, lo voy a poner acá, pero para que esté a mano. Pero miren si son tipo, si toda historia es real con bueno. eso. Bueno. La máquina de pan. Pobrecita. 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 Cuando alguien me amaba, canta. Y eso le pasa, creo que al 90% de los instrumentos. Que vos vas a la casa de alguien y decís, sí, porque el hijo, mi hijo, el más chico mío, tiene que hacer música, llevar un instrumento. Ah, yo tengo una guitarra ahí. Sí, yo creo que tengo una armónica en la. Claro. Y abrí el cajón, está la armónica. Pobrecita. Han pasado 84 años. Y encima, el que suele tener una guitarra guardada suele estar buenísima. O una armónica buenísima. Nunca es. Tengo una ahí, pero es medio chota. No, una alpujarra. Una Lioscar. Sí, o una armónica súper zarpada, pero creo que entran en el mismo. Son del sindicato. De elementos de la casa. Sí, pero... ¿Quién es el Hugo Moyano de él? Bueno, no sé, ¿quién es hoy el sindicalista más picante, poderoso de la Argentina? Y no es Hugo Moyano. O el hijo de Moyano. El hijo, ponele. Y en la casa creo que... ¿Cómo es el del Gastronómicos? ¿El que estaba? ¿Barrio Nuevo? Barrio Nuevo, uno así. ¿La heladera? ¿La heladera es quien manda? Porque estoy pensando en cosas más chicas, pero la heladera es lo que va... Voy a ir anotando la organización. Cuando vos te mudás a un lugar y no tenés nada, en lo primero que pensás es, no tengo heladera. Creo que ese vendría a ser como... Porque si falta la heladera, es como que todo el sindicato se te empieza a desordenar. Porque empezás a gastar en delivery,
o así te empiezan a pudrir las cosas. La parte de la luz, tipo los tapones y eso, son como los de aeropuertos. Claro, no sé si ahí entran como electrodomésticos. O como, no electrodomésticos. Pero como el coso del, ¿cómo se llama? Donde viene EPEC y te saca los cablecitos cuando no lo pagas. El medidor. ¿El medidor? Claro. ¿El medidor qué es? Sí. Es como una estación interespacial, porque está en la casa y no está en la casa, está afuera. Pero no es algo que vos podés usar. Estás usándolo todo el tiempo. Claro, pero yo estoy pensando en cosas que uno puede acceder. Porque entonces está también la casilla del gas, que son las dos cosas que... Son aduana y son aeropuertos. Claro, es como el cuerpo. Yo creo que los electrodomésticos, todas esas cosas son las extremidades o las partes, y el medidor y la casilla del gas son como el corazón y el cerebro. Falta uno de esos y te hace el huevo. Y bueno, pero ahí tendrías mucho más afuera, tipo riñón, hígados, pulmones. ¿Qué entra en esa parte? Por ejemplo, los cables, arriba del techo, ¿qué hay? Y la antena de Starlink. La antena de Starlink, que eso cuesta un riñón, ¿no? La antena de DirecTV. Sí. Los tubos esos que salen, que son por ahí para que se aireen cosas, que después te das cuenta que hay 7... Y hay 4 que no sabe de dónde salen. De mi vecino, los Agrelo, hay murciélagos. Bueno. Sí, un saludo que lo estuve viendo en Consejo Deliberante ayer. No suben mucho tiempo. Muy arriba. Muy seguido el techo. Pero... No, en los cañitos. En los cañitos. Pi, 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 pi. Ahora ya hace un rato que no. Siempre cuidado porque los murciélagos hacen un ruido muy similar al de las ratas. Es. No vaya a ser que sean ratas. ¿Tienen gato? No. Bueno, si están ahí en los caños. Son ratas. ¿El heladero entonces es quien manda el horno? Bueno, yo por ejemplo puedo vivir sin horno. No puedo vivir sin heladera. Y pero... No, así sin hornallas. Bueno, claro. Claro. Pero o sea, no, la cocina. La cocina, no. Para mí la cocina sí. ¿Qué pasa? Más vale que uno lo puede solucionar. Bueno, así como hay gente, yo te he conocido gente que ha solucionado el tema de la heladera con una heladerín chiquitita. Total, es para tener bar. Dos huevadas. La cocina también la soluciona, pero sí, el elemento de cocinar tiene que tener... Un anafe, alguna cosa así. Creo que esos dos son el Barrio Nuevo y el Moyano. No funciona sin... No hay otra cosa que vos digas, bueno, sin esto yo puedo vivir. ¿El microondas? Se puede sin. Pero actúa mucho en la casa. Es una vida muy triste. Pero se puede decir. Es como cuando vos estás en el colegio y está tu mejor amigo y los padres se van a vivir a otro país a trabajar. Pues sí, puedo seguir en el colegio. Pero no está el... En el microondas, con amor. Ustedes saben que amor. Y probablemente error. Así es mi vida. La de todos. El microondas en la sociedad. ¿Son los taxistas? Están, siempre están. Es la salida que... Estoy acá, dale, hacemos una seña y vamos. Uno puede vivir sin ellos. Uno puede vivir sin ellos. Pero es como que la vida... Ahí está, ese es el tema. Pero si está en el centro, en cierta hora, bueno, voy a tener que calentar este vaso de agua rápido en el microondas. Sí, es la... ¿Son los taxistas o es el policía? ¿Por qué digo? Porque podés vivir sin ellos. Pero nunca vas a estar tranquilo si no sabes que están ahí, aunque sea. Por ejemplo, vos por ahí decís, bueno, una semana no usé el microondas. Pero tu mente sabe que el microondas está ahí, por si pasa algo. Si no estuviera, empezás a vivir nervioso. La policía de la casa debería ser la alarma. La alarma, la cerradura, las rejas. La puerta directamente. Sí. La alarma puede ser... La alarma tiene más, se conecta, sí. Se programa. Sí. Sí, estoy pensando en todas las cosas que uno hace para que los ¿cómo se dice? Los delincuentes. Sí. No entren. Pero sí, debería ser una alarma, la alarma comunitaria. Las cosas que uno agrega, los pinchos esos arriba de las tapias. Pero sí, el microondas me gusta como taxista remisero. Se están conectando a YouTube y a Twitch también, ¿eh? Dice, buenas, chicos. Tenía una cinta para caminar. La usé un tiempo, después pasó a ser un perchero. Y un día mi mujer la vendió. Sí. Y ahí te enojas. La seña de música dice, no hablemos de instrumentos. Estoy fundida por comprar cosas que no necesito. Ajá, exactamente. Fue todos tranquilos con Víctor y Nardo. Dice, ¿qué pasó? Le pusieron like al vivo. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No estoy enterado de anoche. Me dormí temprano. ¿Anoche? Sinceramente.
Muy temprano, ¿qué hora? 9:15. Ya estaba dormido y me desperté hoy el alba a trabajar. Claro, sacar adelante el país. Claro, que te va a poner a leer los medios y todas esas cosas. Tengo que hielar el auto, sacar la nieve del Porsche. El problema de hoy, después cuando ya te interiorices en la pausa de las cosas que han pasado anoche, te vas a dar cuenta antes, porque aparecen muchos cipayos lamebotas del poder. Sí. Cordobés es hincha de River. Eso. Empieza a aparecer. O sea, no es con River, cordobés hincha de Boca, cordobés hincha de San Lorenzo. Anoche en un grupo de gente que yo la mayoría no conozco todavía. No les tengo lástima porque lástima a nadie, maestro, pero la verdad son cordobeses con capacidades especiales. Había uno empezó a cantar, este es una canción que dice algo así como que tengo que agradecer que hoy, este es hoy particularmente que no, play. Esa, es famoso y no sé qué, no sé cuánto. Bueno. No sé si era esta. Pero que yo decía, señor, muy cordobés, ustedes están en un grupo de gente que son todos de Córdoba. Ayer uno oyente dijo, soy más cordobés que la peperina y soy hincha de River desde el cajón. No. Not really. Ayer estuve en una ferretería. Sí. Es el lugar a donde van los hombres que tienen otra cepa de hombre de la mía. ¿Sabes cuál es la diferencia? Y hay una ferretería en el medio del centro, en tipo calle Rioja, cerca del Mercado Norte. Locura, te secuestran, si sos vos, si sos nosotros. Pero ¿qué pasa? En ese lugar, decime si te pasó eso. El marido que todos necesitamos, llega a ese lugar y dice, hola, ¿cómo estás? Dame esto. Yo llego a una ferretería, que me juego la cabeza que te pasó lo mismo, llega y decís, quiero comprar absolutamente todo. Yo primero voy con la foto de lo que necesito, que me lo manda mi suegro o mi esposa. Claro. Y tengo que buscar esto. Uh-huh. Voy con el bueno, como si fuera el nene que va a hacer los mandados, va con el papelito. Esto. Pero cuando se va para atrás a buscarlo, yo me doy vuelta y digo, oh, cómo estaría tener ese martillo roto. Pregunté precio por un pico. Yo también. Porque pregunté. Estaba ahí. Un pico. Sí, un pico. Bueno. Exactamente lo mismo cuando fuimos la otra vez a comprar, no sé qué tenía que comprar Lola en una ferretería. Y mientras a ella la atendían, yo estaba mirando, se da vuelta el tipo y le digo, disculpe maestro, ¿en qué precio está esto? Un pico. Y me compré, porque algo tenía que llevarme, un W40. Me compré. Lo voy a usar para todo, dije. Y llegué y me puse a poner en... Me chirría, ¿está bien dicho? Chirrea. Chirriaba. No, porque lo hace presentemente. No sirvió el W40. Más o menos, no sé si sé aplicarlo. Siempre hay que tener cuidado con el W40, que en ciertos lugares si le pones... ¿Le pusiste el tubito? Sí. Te junta pelusa. Me chirriaba el banquito del piano. Sí. Entonces estaba tocando algo muy sentido... Y crin, crin. No. Entonces le puse a eso, le puse a los pedalcitos de guitarra y me emocionó. Sí. Me gustó. Pero es un lugar donde va la gente que es otra cepa de hombre de la mía. Sí. O van y gastan bien. Uno gasta en algo que no sabe para qué sirve. Acá tengo una denuncia. Anoche una vende patria de Córdoba se cansó de festejar por Instagram. No quiero decir quién es, pero empieza con F y termina con Aviana Velázquez. ¿En serio? ¿Qué pasa? Ni nada. Yo. No, pero yo acá... Si bien corre el riesgo... Chirrea. ...de llegar a un lugar y enfrentarse a los lugareños, que esto es como el que entra a una tribu y dice, ahora vamos a poner la choza acá. Luis Juez, cuando era embajador de Ecuador, que dijo, yo medio como unos monos esto. Claro. ¡Ay, estoy en Ecuador! Claro. Pero un aliciente que tiene Fabiana es que ella es de Salta. Viene a un lugar donde tiene menos fútbol que... Salta. Salta. Pero el que yo estoy diciendo de ayer, que he visto muchos, son nativos de acá. Son de acá. A mí lo de Fabi no me molesta. Además, está bien que... Y de esta cuestión vieja de los periodistas que no digan de que son hinchas. No, está bien. Como fue. Está bien. Pero, ¿por qué de Salta? Está bien. Alguien está bien, de Córdoba. Y conozco a varios, y varios están escuchando. Mucho, que son de River, de Boca, de San Lorenzo, de Independiente. Son cordobeses, sí, pero con capacidades especiales. Claro. Son menos cordobeses que yo. Sí. Y mirá que no somos los más cordobeses. Nosotros, tampoco. No, uno no es chichiluviales sí. tampoco. Hola, está Rini con nosotros. Está Rini con un peinado que fantástico el peinado de Rini. Uy, no lo vi. Gracias. Que pasó ayer en mi barrio, que hubo muchos hinchas de Belgrano tirando bombas tras la eliminación. Eso está bien. Mira, yo no estoy de acuerdo, Rini. Yo no quiero que pierda Talleres, no quiero que... Mientras no le afecte a Belgrano, para mí que Talleres gane siempre.
Pero entiendo, por ahí una cuestión de cultura, porque nos han creído como unos pelotudos, que uno de Belgrano ayer haya tenido la necesidad de festejar, o uno de instituto necesidad de festejar una derrota de Talleres. Yo es más, te digo, no estoy de acuerdo, pero lo acompaño. Claro, ahora, que vos vengas, naciste en San Vicente, te criaste en Córdoba, sos de cordobés, tenés equipos como Talleres, Belgrano, Racing, puedes pasar cerca de una cancha y sentir el... Claro, ya tenés eso. No importa cuál, sea Las Palmas. Festejarle a River. Hacerte hincha de River. Y yo con el muñeco parecía... ¡Anda! Y sí tengo amigos que ellos mismos dicen, yo me pongo contento cuando gana Belgrano, pero soy feliz cuando pierde Talleres. Sí, eso mira, existe. Mira vos. Pero bueno, está bien. Sí, pero de todas formas. Es como cada uno lleva su militancia religiosa. Claro. No, yo hago toda la misa de arrodillado, y me pongo maíz pisingallo ahí en la rodilla para sentir más dolor. Uh-huh. Bueno. Yo voy de jean. Sí. A darle la paz a la chica que me gusta. No le rompo los huevos a este, mientras no me rompa los huevos. Pero no, y en la ferretería entonces, sí. Yo imaginaba que si en mi casa hay un sindicato y los elementos tienen una vida y hablan de mí, y sí. quienes interactúan, me sentí muy observado por las cosas. ¿En la ferretería? En la ferretería, porque la ferretería encima es como los sex shops, que entras y tenés todo, sí, todo encima. Y es como esos locales de, por ejemplo, tatuaje o videojuegos o algo así, que cuando vos entras el dueño, o gimnasios, que cuando vos entras el dueño siempre está charlando con dos o tres. Sí. Y vos entras y decís, vengo a comprar, pero siento que estoy interrumpiendo. Claro. Me siento molesto, que perdón, es para, vengo a comprar, che, culé, o sea. Así debe ser con las cosas ahí, que encima son muchos. Entonces vos tenés una llave inglesa al lado de una Pico del Oro, que te dicen, mira qué boludo que tiene este. No, y te miran como, ¿qué necesita? Y el taladro allá haciendo un... No, me atendió un tipo que tenía todo el porte de ser el dueño del lugar. Mm. Un señor entre unos 60 y 70, alto, absolutamente pelado, lentes, pero con una postura. Era de Paul, su espalda, y con el pecho inflado, demostrándome que es... Realmente, cuando Dios dijo, vamos a ser el hombre, pensó en él. Sí, sí, no en nosotros, por supuesto. ¿Y qué ando buscando? Buenas tardes, caballero. Yo me sentí en el liceo. Es el que si vos le llegas a la mano, te aprieta. Sí, te aprieta fuerte. Uno ya no está acostumbrado. Pero vos sabés que estaba pensando en... Me quedé con lo del... El microondas, los taxistas y remiseros. El microondas del tachero. Porque todos hemos pasado y hemos estado en situación, y hay gente que lo debe estar ahora, de calentador de termo de pava eléctrico, esta cosa hiper peligrosa para el mundo, que el... es buen chufa y la resistencia la pones vos adentro del agua. Ah, no, me contaron de eso. Bueno, lo vi en un documental. Porque estoy pensando que hay cosas y cosas. Por ejemplo, si el microondas es los taxistas y los remiseros, le explicamos al que no haya escuchado que es porque uno puede vivir sin microondas, pero está mucho más tranquilo si está ahí. Uno puede vivir sin andar en taxi, Remy, pero está tranquilo sabiendo que andan dando vuelta por si hace falta. En la resistencia está el Uber. Que voy a decir, me caliente el agua, lo puedo usar, pero está flojísimo en papeles todavía. Sí. ¿No? O puede ser, para mí es más tipo solicitar prostitución. Sí. Porque estoy pensando que... ¿Es peligroso? Vos tenés una pava eléctrica. No sé si es legal realmente. Claro, vos tenés una pava eléctrica, tenés un microondas. Pero también tenés la resistencia esa por las dudas. Es como el taxista que te recibe Uber. Un taxi trucho. Claro, que el taxi ilegal que vos pedís un Uber y le cae a la gente un taxi. Sí. Así, pero si vos lo ves en la calle, entonces me parece que es como un gris ahí. Sí, no me gustaría entrar, estoy pensándolo ahora, porque todo muy simpático que vos vayas a la ferretería y las cosas de la ferretería hablen de vos. Es un menete que entro. Pero no sé si quiero entrar, porque encima yo cuando me meto en estas cosas me meto de lleno y después no puedo salir por un tiempo en pensar que las cosas de mi casa hablan de mí. Oh, más vale que hablen de vos. Porque la incomodidad que me va a dar, por ejemplo, decíamos recién el horno. Y yo el otro día digo, sí, porque estaría bueno para hacer no sé qué cosa al horno. Y ahora estoy pensando que capaz que el horno estaba diciendo a los otros, sentí, no me usa hace un año y medio. Y ahora adelante de la novia se quiere hacer que va a hacer una empanada al horno. Sí, ahora para mí... Porque para mí hablan así. El otro día me puso una berenjena encima de la hornalla. Bueno, hace un año y medio...
que tengo todas bandejas y más estoy a punto de empezar a guardar la Play adentro del horno, porque es el lugar que ya sé que no uso y que nadie va a entrar a ver. Pero porque ningún electrodoméstico va a hablar bien de mí. Algo le pasa acá en la, a los de la casa porque me están usando de calefactor. Claro, claro. El otro día vino el más grande, metí la cabeza. Claro, para mí tiene, hay que hablar. Lo único que habla bien de mí en la casa tiene que ser el tele. Yo creo que depende si las cosas son usadas o nuevas, porque es como un perrito. Uh-huh. Sí, sí, sí. El perrito nuevo son lo único que conoce en su vida, sí. Y es lo único que probablemente va a conocer, salvo que Hachiko o Alain Delon. Uh-huh. Vamos a hablar de ese tema. Sí, sí, sí. Alain Delon, ¿vieron lo que pasó? Sí, sí, sí. Tremendo. Pero zafó el animal. Muy triste, ya lo vamos a hablar. Pero zafó el animal. Sí, es parecido a lo que pasó con la oferta del presidente al expresidente. Es decir, yo me hago cargo de tu perro si cae en cana. Ah, sí, sí, sí. el elemento de la casa, si es usado, ahí sería un problema. Uh-huh. Yo llevé a mi casa la pasta linda de la Yaya. Uh-huh. Y ahí no, me mira como... ¿Qué sí. hacemos acá? Bueno, soy un adorno ahora. Pero ojo, miro. ¿Qué porcentaje de las cosas que vos tenés en tu casa las compraste de cero? Y bueno, gran parte. Pero por ejemplo, los muebles y todo eso. Hay muebles de mis abuelos. Bueno, porque para mí, salvo que tengas todo nuevo, si hay algo usado, te va a entrenar lo otro. Por ejemplo, acá llegó Ulises. Y cuando llegó Ulises... Era un inútil, pobrecito, sí, pero sí, un chico educado. ¿Llegó en un carrito? ¿Lo dejaron acá? Prácticamente. Pero era un chico educado. Sí. Ahora, la está rompiendo. Ah, no, Ulises. Labura, de loco. Pero se ha vuelto ordinario. ¿Y es por qué? Porque llega acá, como a mí me pasó, yo cuando llegué acá, era el Lutier yo, cuando llegué acá. Y cuando empiezo a conocer la gente que está hace muchos años en la radio, como en cualquier trabajo que vos llegas y hay uno que está hace 20 años, te empieza a decir, echa el huevo con eso. Pero ¿qué va a hacer eso? Entonces los muebles deben hacer lo mismo. Yo ahora lo hago con Ulises, por ejemplo. Le digo, dale Ulises, pasa para allá, pinchirlo en la nuca. Y los muebles para mí, como la cocina, no la compré nueva. ¿Qué otra cosa? La mesa, por ejemplo, y la silla que yo tengo, es de mi abuela. El horno yo no lo tengo nuevo. Claro, entonces eran de mi abuela. Hay un par de cosas que capaz que eran de mi vieja. Y otra cosa que anda que tarde de que las veces que he tenido que empezar de cero. Entonces, yo llego con el tele nuevo. Y el tele dice, piolazo el guaso este, ¿no? Y cuando yo me voy dicen, qué piolazo, ¿no? A mí me tiene abandonado acá. Este no sabe cocinar. A mí, cada vez que pone huevo... chorrea toda la cosa blanca, esa pues, pero bueno, me ensucia toda la cosa. Me limpia cada tres meses, dos, y él, me pareció bien. El tacho de basura, dice, no, yo, claro. Yo ya ni hablo. Claro. Me toma pastillas. Entonces, ahí es donde el tele va a tener un tiempo, donde va a decir, pero a mí me parece que, pero con el tiempo va a decir, sí, ya vino de vuelta el pelotudo. ¿Vieron que hay elementos de la casa que hemos visto en películas y en series, uh-huh, que no han llegado acá? Por ejemplo... yo voy a decir destructor de basura. Ah, sí. Pero hasta... En Estados Unidos lo tienen desde mínimamente los 50, porque en los picapiedras aparecía. Sí, y aparte aparece mucho en películas de terror. Siempre se cae un cuchillo. Sí, siempre alguien mete una mano ahí. Y se rompe toda la mano. Sí, sí, sí. Pero no llegó acá. ¿Cómo se llamaría? Triturador. Es un triturador. Un triturador. Porque tampoco lo he visto. Acá me van a decir, callate, ignorante de mierda. Pero yo he estado en muchas empresas, he pasado por muchas empresas, porque nunca duro en los trabajos yo. Pero aparte he ido como cliente o como contratado o como lo que sea. Y nunca en la vida yo vi una empresa que tenga a mano esto que tienen tan a mano en Estados Unidos, que es el destructor de documentos. De papelitos. Cada vez que se arma un quilombo dicen, las cosas, frin. Yo lo he visto en administraciones públicas. Bueno, yo no lo he visto nunca. Lo que siempre... Yo, esto anduvo mal, pero lo dejan y hay algo que lo chupa ese... Sí, y lo rompe ahí abajo. Yo eso, como lo tienen en las películas, que está tan a mano, y el que sí no vi nunca, pero... Perdón. No, porque estoy hablando huevada. Porque así sí lo vi, pero creo que fue cuando fui a Brasil. Acá nunca vimos la Answering Machine es en las películas. ¿Qué? Answering Machine. ¿Una máquina de preguntas? Que no, que te llaman por teléfono y en vez de sonar, suena... Hola, te comunicaste con Nardo. En este momento no estoy, dejé tu mensaje. Claro. Y
grababa en un cassette chiquitito. El contestador. Pero un poco podía estar en la casa y sentías al otro de, claro. Estás ahí, estás ahí. Claro. Era una forma de filtrar atender. Llamado. Me parece que, porque por ejemplo en el encargado lo tiene. Él se graba él mismo, pero se lo compra a propósito para eso. Para mí eso, que ha ido a un lugar de antigüedades, por ejemplo. Pero sí, yo en Argentina no lo vi nunca. Y yo digo, ponele que yo no me haya cruzado mucho con la alta sociedad, pero vos sí. Vos has ido a casas de... Porque por ahí uno dice, che, acá no existió el fax. Dicen, sí. No, boludo, en todas las casas del cerro las tenían. Pero vos sí te has codiado... Época de Pascua, nos juntábamos en lo de Angelos. Claro, antes de caer en la miseria, ustedes se han codiado con la... Por supuesto. Y vos ahí no veías la grabadora esa. ¿La contestadora de... automática? Claro. No. No. Nunca lo vi. Fax, sí. La fax, sí, destructora de papeles, sí. La de cocina nunca lo vi en mi vida. Ni en Buenos Aires tampoco. No, no he visto. El que te diga que la vio, lo más probable es que la haya visto una sola vez. A la trituradora esa, que generalmente es alguien que viaja mucho y ¡ay, yo quiero tener la trituradora! Que para mí, si no la usamos y la usan solo los estadounidenses, es porque es peligrosísimo. Algo malo tiene. Porque viste que cada vez que cae un resto de comida y queda medio trabada, y van a sacar, siempre ponen música. ¿Pero cómo son? Sí. ¿Pero cómo son esos caños? Vos tirás basura, fruta, comida. No puede funcionar. En algún momento, ¿a dónde? ¿Qué hay de ese caño? Sí, no puede funcionar. Porque todos hemos hecho la trituradora manual en algún momento en la bacha, que ponerte cae un par de huevos, vos haces así y va. Con el tiempo, eso es un caño tapado. Salvo que esto tenga ácido abajo. No he visto en Argentina tampoco, no llegó. Algunos sí lo tienen, pero el lava seca vajilla. Que en Estados Unidos lo tiene hasta el que trabaja manualmente de triturar basura. Ah, sí. Yo acá sí lo he visto. Pero ponele, he visto un. En lo de pastores. Una prolifera. Estamos hablando del lava vajilla, ¿no? El que es como un lavarropa abajo de la cocina. Sí, sí, sí. Bueno, ese ya lo he visto incluso en gente que podríamos ser nosotros. ¿Por qué? Porque ya he entrado en el lugar de que, por ejemplo, en Musimundo tenés uno con el 40% de descuento, 12 cuotas sin interés. Entonces ya te metes en esa. Después decís, si tengo dos platos para lavar. Y después ya lo usás como usás el horno para guardar gilada. Pero sí me parece que eso es en los últimos 10 años. Porque yo hasta hace 10 años que he visto gente que no hace, que eso, que no necesariamente es Dybala, que lo tiene. Pero antes era algo que solamente lo había visto en las películas. Pero sí sé que al ser de las películas, el 90% de la gente que lo compra más por haberlo visto en las películas. Pero es un coso grande, ¿no es? Como sí, tienes que tener lugar para usarlo. Es abajo, pero hasta te tienen que rediseñar la cocina prácticamente. Y después casi todos te dicen, no sabes lo que gasta de agua, luz, jabón, porque hasta le tienen que poner como lavarropa, un jabón especial a esa gilada. Y seguro. Claro. Pero que después te dicen, no sirve, yo en mi caso, tengo que lavar 3 platos con mucho. Ese puede ser que por una familia de 10... Claro. Ahí te conviene. Necesitas. En unos chicos no. ¿El secarropas? Para mí el secarropas acá es algo viejo. ¿Es viejo acá? Y porque yo recuerdo cuando era chico que estaba el coinor, es el coinor, porque estaba el lavarropas, pero el lavarropas no secaba. Muy poderoso. Entonces lo sacaba y lo ponía en el poderoso. En el coinor. Chiquitín. Lo que no he visto nunca es lo que veo en las películas, que es cuando tienen esos que son como dos lavarropas gigantes, que es uno donde ponen la ropa y después la ponen en el otro que la seque. No lo entendí nunca eso. ¿Salís del canasto de uno y vas al otro? Sí, viste que es como generalmente también en casa medio diguita. Pero hay uno que es el mismo. Sí, ese yo no lo... El mío centrifuga y sale la ropa más mojada que cuando el gigante que lo haga. Pero el lava seca ropa yo acá no lo he conocido. Dice, muchas máquinas de fax solían también ser contestadoras. Yo trabajaba limpiando unas oficinas de una fábrica. Una de mis tareas era vaciar la bolsa de la máquina que corta los papeles. Esas bolsas de papeles las llevaba para la cancha. Claro. Bueno, mira, acá dice, yo tengo lavavajilla y está terriblemente bueno. Ahorras agua, tiempo y soy un negro muy pobre. Después dice, la secadora de ropa que usan los yanquis. Ese es el que digo yo. Ve que dice, no, la secadora. Que yo veo que los yanquis... Porque ahora vienen el mismo coso uno, ¿no? O sea, lava y seca. Lava, seca, ropa es como el aire acondicionado, frío, calor. Claro.
Porque yo sí lo he visto mucho en las películas, esto de que tienen dos aparatotes. O sea, el que ponen para lavar, que yo antes, eso me lo han corregido, y no sé si ha sido tu hermana. Yo digo, ¿para qué tienen dos semejantes lavarropa si son una pareja? Me dice, no, uno lava y el otro seca. Sí. Y son iguales, pero es que enorme, una cosa enorme. Después acá dice, yo tengo... No, espera, no, chicos. A hablando ver. De la trituradora de... De basura. De comida ahí en la cosa. No, chicos, tritura la basura y separa el líquido de lo sólido. Lo sólido lo tira a un tachito de basura y el líquido va a la cloaca. Sentilo. Pero en los picapiedras era un solo bicho que le tiraban todo y bueno, era como un lagarto. Capaz que te va a decir bicho tirando para los costados. Claro, después se separa de pi y caca. Claro. Me parece totalmente lógico lo que está diciendo este señor. Lo que no entiendo es por qué hoy no es un utensilio que use todo el mundo. Por algo es. Por algo es. Para mí es, se traba, no anda bien, es peligroso. Tiene que haber algo, porque lo usan solamente los yankees. Hemos tocado una fibra fuerte en el tema de la lavavajilla, porque los hinchas de la lavavajilla se ve que son como, no sé, los peronistas, libertarios, radicales. Y está bien. Dicen, está casi a la altura del lavarropas como el mejor invento. Están hablando huevadas. Bueno, porque sí. También hay que entender una cosa. Si vos quisieras comprar un lavavajilla en tu casa, me tenés que convencer a mí. A tu esposa, sí. A tu familia, a los oyentes, a Rini, tenés que convencer un montón de gente de que no estás por gastar plata en una pelotude. Aparte sería como de cosa número 100. Claro. No entra en los 100. No entra en los 100 de prioridad. Pero vos decís, yo quiero un lavavajillas. Bueno, con lo que cuesta, con lo que es instalarlo, todo, tenés que convencer un montón de gente de un montón de formas. Una vez que lo pusiste, y son vos y Gra, y tienen que lavar dos platos. Dos vasos, cuatro cubiertos. Y prender el mastodonte ese con jabón, sí. Con todo el quilombo que hace agua. El triturador, el fax. Y yo estoy en tu casa y te digo, che, al pedo te compraste ching, eso. Ching, 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 vos tenés que volverte un fundamentalista. Tenés que decirme, sos loco vos. Ah, cocina. Se dan vuelta de ese lado. Claro, porque si no, ese tipo, tiene que, salvo que tenga 6 hijos, tiene que haber convencido a mucha gente que ahora está escuchando la radio. A ver, este tiene una foto con 2 chiquitos. Bueno. Debe tener pareja también, porque acá buscamos familia ensamblada, ¿eh? Sí. Como dice la Biblia. Sí. Va juntando platos, cubiertos, vasos, desde el desayuno a la cena. Lo pones a la noche y el otro día te despertás con todo limpio, seco y listo. Que dejan todo sucio todo el día, desde el desayuno hasta la cena. Sí, pero ¿qué pasa? Ah, pero ¿sabes qué pasa? Me dio una arcada. Lo dejan guardado ahí adentro. Yo he agarrado ahora una dinámica que no está bien, pero que me está sirviendo psicológicamente. ¿Qué es lo que hace el malcriado este? Que yo agarro la ropa que tengo sucia, que yo la ponía siempre en el canasto, la ropa sucia, y después llevaba toda la ropa. Lo que empecé a hacer ahora es, me saco, poner el calzoncillo, media, remera, pum, adentro de la ropa. A la ropa. Yo cuando vivía en departamento, sí. Lo hacía. Entonces, cuando ya lo veo más o menos ya, ping, pongo lavar. Entonces, psicológicamente, yo no tengo ropa en el canasto, no tengo ropa dando vuelta, entonces cuando me doy cuenta, eso debe hacer este. Uso un vaso a la mañana, en vez de guardarlo, lavarlo como cualquier ser humano, lo deja en el... Entonces a la noche prende, pim, y se va... Yo eso a veces lo hago en la bacha. Pero está bien, está dejen bien. Todo remojando y eso. Atención, tenemos mensaje desde los Estados Unidos de América. Ay, caga. ¿Con quién nos metimos ahora? Chicos, buen día. Vivo en Estados Unidos hace... tiempo, el triturador lo único que hace es... Está hablando de comida, ¿no? Claro, no, porque como bien no Estados Unidos no escribe bien. ¿Pero por qué? Si es de acá. Lo voy a leer como lo escribió. ¿Qué? Cuando vas a Estados Unidos te olvidas de cómo escribir. Y por ahí lo tiene... No, lo puede tener puesto en inglés al teclado. Al revés, está bien. Chico, buen día. Vivo en Estados Unidos hace tiempo, el triturador lo único que hace es hacer una chica... para que se vaya todo por la cañería, nada más es como si fuera lo más parecido, es un tallador gigante y acá hay lavarropa que te funciona como secar ropa, básicamente pone la ropa jabón y cuando esté seca lo único que falta lo doble. Ven bueno, leerlo, por favor. Ven leerlo, para, por favor. Para, porque capaz que... Léelo como que te... Recién lo veo. En una película te lo dan para que lo leas como está la ya, puntuación y todo. Ya de por sí veo que no hay puntos ni comas, ¿eh? Sí. Bueno, voy. Ni un punto.
Chico, buen día, vivo en Estados Unidos hace tiempo. El triturador lo único que hace es hacer una chica para que se vaya todo por la cañería más adelante, como si fuera lo más parecido. Es un tallador gigante y acá es lava ropa que te funciona como sacar la ropa. Básicamente pone la ropa a jabón y cuando está este seco, lo único que falta es que lo doble. Muy bien. ¿Se dan cuenta que Argentina es el mejor país del mundo? Me no tendré que respirar si no viene coma. Le pregunté con qué empezamos. Lo había entendido más cuando lo leíste vos. capaz que te pidiendo ayuda, ¿eh? Sí, mándale. Es una forma de... Decirle, si te has secuestrado, manda dos comas. Estoy en un tiroteo escolar. ¿Con qué empezamos hoy? Es el cumpleaños de Calamaro. Yo lo único que voy a decir es eso. Pero también de Dua Lipa. ¿No hay bueno, un fit? Dua Lipa, Calamaro. Ay, de los dos. Claro, viste que Calamaro toca con todo el mundo. Poder poner los temas esos que te fusionan ahí, Calamaro con Dua Lipa. ¿Una inteligencia artificial, decís vos? No, los que eran antes de la inteligencia artificial. Sí, un remix. El Audio Galaxy. El mashup. Después tenía más virus que... Sí. ¿Con qué empezamos en el día de hoy? ¿Qué con Calamaro, sí, de una? Y estuvimos hablando de electrodomésticos. El minibar. El minibar, claro. Perfecto. Claro. Listo, cinco minutos más, minibar de Calamaro. Tengo abierto el minibar. Uh-huh. Si tenés minibar, o todavía vivís con tus padres y sos tarjetero de Molino Rojo, uh-huh, y lo tenés en la pieza, sí, o bueno, no sé, sos Coppola. O tenés muy chiquita, ojo, o sos soltero, vivís solo, tenés el minibar, pero todo lo demás lo tenés destruido. No, y el peor de todos es, tuviste un bar, te fundiste... Y te quedó la heladerita de Red Bull. Qué tristeza. Y tiene ahí un pote de dulce de leche. Dice, Oscar, ¿por qué no volvés con tu familia? No, ya le voy a dar la vuelta. Ya voy a volver a abrir el bar. Volvé con tu viejo. Iba para torero, cobarde y artista. Y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista. Se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial. No necesita pedir perdón jamás. Y así suene muy poco sutil. De tu cuadril no me olvido nunca más. Sensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón. Solo late y solo late por los dos. Y va para bolero sediento y cerrado. Mundo hostil, sufrir fue permitido. Bajo el halo de luz de un par mil. No importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo sale poco de su casa, tiene razón. Allá afuera, todo el mundo va armado. De este lado tengo el corazón, mi sierra eléctrica no cierra los feriados. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar. Si pudiera mataría por cinco minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón. Y solo late por los dos. Por cinco minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón. Y solo late por los dos. Tengo cara.
antes y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por lo. De lunes a viernes y desde las 9 a.m. Milanesa con puré. Los irrompibles de la noche. Animate, sé un irrompible y llévate. Tómalo como quieras, de Toro. Toro con soda, con tu gaseosa favorita, con jugo, con melón o con lo que quieras. Anda hoy mismo a tu comercio amigo y llévate el combo que más te guste. Tómalo como quieras, la promo de Toro que más vas a disfrutar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Las farmacias del Hospital Italiano adhieren al mes mundial de la lactancia materna con increíbles promociones. Escudos armadores, aireadores de pezón, crema reparadora, línea Bushi, 30% de descuento. Producto Havent y chico, al mejor precio. Lactancia materna, el vínculo de amor y salud para la madre y el niño. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. ¿Tenés un proyecto? Sabemos cómo ayudarte. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Los mejores productos al mejor precio y el menor tiempo de entrega garantizado. Te esperamos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, Magariño Cervantes 911 y Avenida Armada Argentina 772. Saniplast, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. El panadero en casa soy yo. Compro los más ricos criollos, medias lunas y facturas de panificados para tu horno. Siempre frescos y artesanales y en un golpe de horno ya está. Escribinos al 3517-198524 o 3516-256115. En Instagram, panificados-para tu horno. Con Coca-Cola, cada comida es una oportunidad para disfrutar y compartir. Juntos tenemos la receta mágica para encontrarle la vuelta a todo. Coca-Cola, estamos juntos en todas. Speak English Institute, escuela de inglés para niños, jóvenes y adultos. Inscripciones abiertas. Nos encontramos en Entre Ríos 3434, San Vicente. Todos los niveles, todas las edades. Seguinos en Instagram como @speak.english.institute. 3515-09-2163. Speak English Institute. Inscripciones abiertas. Frenar Repuestos. Ahora encontrás todos los repuestos para frenos de todas las marcas, nacionales e importados. En Zona Sur, Frenar Repuestos. Asesoramiento, venta y colocación. Super oferta por inauguración. Pastillas nacionales y líquido de freno. 20% de descuento. Avenida Valparaíso 2815, frente a la estación YPF. Conoce más en @frenar-repuestos. Aprovecha el plan de ahorro Yamaha en Yumac y llévate tu moto FZ FI B3.0 en 60 cuotas. Con una bonificación de 40 mil pesos en tu primera cuota. No lo dudes. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Colón 3995. Yumac, mucho más que una moto. Recetate un alivio para tus gastos. En Sume Salud podés acceder a una cobertura de calidad a la mitad de precio que tu prepaga actual. Con más de 20 años de trayectoria, en Sume Salud estamos preparados para darte la mejor atención en salud sin pagar de más. Comunicate por WhatsApp al 3513-151-666 o visitanos en www.sumesalud.com.ar. Sume Salud, estás en nuestros planes. Vení a Best Club, tu club de amigos. Entrená y ponete en forma en cualquiera de nuestras 7 sedes. Conocenos en bestclub.com.ar. Best Club, más que un gimnasio, un club de amigos. Oportunidad única. Blotting extiende el 2x1 y en 12 cuotas sin interés. Comprás el material, la instalación es gratis, con 15 años de garantía y en 12 cuotas cero interés. Soluciona para siempre los problemas de humedad en paredes y techos. Con Blotting, renovás tu casa, renovás tu vida. Blotting. No hay
plata. ¿Cómo que no hay plata? En Nuris Muebles tu salario vale más. Semana de escritorios y camarines infantos, juveniles y universitarios. Lo que busques está en tu mueblería de la Castro Barros. Con cualquier tarjeta, tu mueble hasta en 12 pagos. Hasta 50% de descuento en precios de contado. Pasá por Nuris Muebles. Más financiación, más descuentos, más conveniente cuidando tu bolsillo. Castro Barros 993, WhatsApp 351-550-8666. Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar. Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. Vení a la Vuelta Olímpica en Córdoba con Maligno Torres. Acompáñalo este sábado 24 de agosto a las 10 de la mañana en una bicicleteada desde el Parque de las Naciones hasta el Parque del Kempes. Podés hacer el recorrido con tu bici o esperarnos al llegar, donde Maligno hará una gran demostración. Recordá traer casco, ropa cómoda, agua y muchas ganas de celebrar. Organiza Córdoba Capital y Gobierno de la Provincia de Córdoba. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. El clásico de Nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Mona Lisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como @monalisabarcba y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. Siempre en Nono y ahora también en Nueva Córdoba. Fábrica de envases Robert Pack. Todo para la industria gastronómica. Vendés lomitos, pizzas, empanadas y querés que tu producto llegue bien. Comunicate con Robert Pack 479-4614. Calidad, precio, Robert Pack. Perfiles Comechingones, hierros, chapas, caños, herrajes, máquinas, herramientas, automatizaciones PPA y 10.000 productos más. Perfiles Comechingones, tenemos cuotas simples 6, 9 y 12 cuotas y crédito Bancor, todas tarjetas. Perfiles Comechingones, Maestro Vidal 1567. En salud, Medical Medicina Privada tiene la mejor cobertura ideada para vos. Cuidando tu bolsillo, tomamos tus aportes para que accedas a nuestra amplia red de prestadores en toda la provincia y a nuestro centro médico propio con turnos dentro de las 24 horas. Contactanos para recibir asesoramiento del plan que se ajuste a vos. 351-803-4715. www.medicalmedicinaprivada.com. Medical. Cobertura de verdad. Tu salud es prioridad. 30 años de soluciones, 30 años de profesionalismo, 30 años dando vida a sus herramientas. Centro Service, el servicio oficial de Makita en Córdoba, Sarmiento y Salta. Teléfono 425-7793. WhatsApp 3515-299765. No, Homero, hay que hacerlo. Llamemos a servicio a la habitación. Milanesas con puré. Milanesas con puré. ¿Alguien quiere cargar servicio a la habitación, señor? Ah, sí, ya lo veremos. Milanesas con puré. The cat is always chill when survival odds are close to nil. Hermoso número el que estamos, quiero creer, increciendo en YouTube. Si quieres, juéguele. Salimos, quiero aclarar una cosa acá, porque hay gente que me manda y dice, nada, fracasado. Disclaimer, momento de aclarar. Fracasado. En la medición, hubo una medición hace un rato, en la cual estamos terceros. Hacía 3 minutos que estábamos transmitiendo. ¿En serio? Entonces, bueno, ¿a qué hora fue? Bueno, sí, porque encima no ha sido un horario fijo. Pero bueno, yo aviso porque por ahí ha sido un error de tipeo. Pero ahora estamos primerazo como casi todas las mañanas. Estábamos recién arrancando, viejo. 5 minutos tenía la transmisión. Porque aparte, el no tuvimos transmisión del diario de noticias tampoco. Porque está el Tommy Cepeda, que hace el stream. Sí. Estaba volviendo de Buenos Aires. Que no sé qué pasó ayer, el Monumental. Pero recién estábamos arrancando. Después, Flavio, le vamos a preguntar a Fabiana qué pasó.
Le hice una pregunta a Rubén Bot. Dígalo, dígalo. Le pregunté primero 5 artefactos que solo se usan en Estados Unidos. O sea, que solo usan los estadounidenses. Número 1. Y acá nos da la razón a todos en todo. Garbage disposal. El triturador de basura. Este dispositivo se instala debajo del fregadero y se usa para triturar restos de comida. Fregadero me gusta. Que luego se envían directamente al sistema del alcantarillado, aunque es común que muchos hogares estadounidenses lo tengan, no es habitual en otros lugares. Acá vuelve a definir de que, salvo que sea un sistema de inteligencia artificial o muy nuevo, no separa lo sólido de lo manda directamente triturado todo para allá. Lo cual por eso me parece que no se usa en otro lado. Refrigeradores con fábrica de hielo automático. Esto, si bien ahora se usa acá, sí, pero es cierto que antes, no hace mucho, yo me acuerdo que cuando yo veía en una película que la heladera hacía hielo, decía, ¿qué es esa brujería? El futuro llegó. Sí, pero es cierto, ahora recién, para mí eso es como el lavavajilla, que para nosotros era algo de las películas y empezó a aparecer en las casas. Después hice pantallas de ventanas. En este no estoy de acuerdo. Que son los mosquiteros. Y las ventanas en las casas estadounidenses suelen tener pantallas de malla para evitar la entrada de insectos, mientras que en otros países no se usa. No estoy de acuerdo. O al menos acá, desde que los mosquitos pasaron a ser un enemigo público número uno, uno tiene que invertir más en un mosquitero que en una ventana. Después dice hornillos eléctricos, y acá estoy de acuerdo. ¿Cuáles son los hornillos eléctricos? Acá decir las hornallas. Que son estas. El anafel, una, el que se prende rojo. No, La pantalla. Ayer estuve jugando con uno y me quemé. Claro. Me dijeron, te va a quemar. Y ¡ay! Sí, te va a quemar. A mí lo que me pasó una vez que estábamos con Camilo en Buenos Aires y el lugar donde parábamos tenía eso. Y un día ponemos una olla para hacer unos fideos. Y tuvimos que estar parados al lado todo el tiempo porque yo no le creo. No creo que eso vaya a calentar. Una vez pasó en un Quilmes Rock hace mucho tiempo, tocaba Luis Alberto Spinetta. Y habían comprado una consola digital. Entonces iba el sonidista y decía, no, yo pongo acá mi pendrive y... Claro. Y todo se... Ya está programado. Se ecualiza de una forma programada. Y Spinetta dice, a mí déjame buscar la cosa de la antigua. Y le sacaba foto a su... A su ecualización. Claro. Nada, vos hacer lo que vos quieras, pero. Claro. Pero a mí yo les voy a sacar una foto con mi máquina analógica. A nosotros nos pasó que hasta que no. Y tocábamos el agua. O sea, tocábamos. Está calentando esta bosta porque es un. Bueno. En Brasil o en lugares de que. En Brasil, porque pasa mucho cuando te duchas con el calentador de agua eléctrico al lado. Me estoy por morir. No, sí, yo ahí me cuesta. Hasta que no me duché 3 o 4 veces, no lo hago sin estar con la tensión. Sin haberte confesado antes. Sí, sí, sí. Para mí muero, mando saludos, digo, che, me encantó conocerlos. Esta es la clave de Instagram, por las dudas. Claro. Y acá tenés otra que es las tazas medidoras en tazas y cucharas. Acá lo que dice es, todos los estadounidenses en la casa, las tazas, los que se... Tienen la medida. Ah, sí. Que ahora vos lo ves en algunas casas, pero que allá es como que lo tienen que tener sí o sí. Supongo que esto que viven haciendo pasteles y huevadas. Y después le pregunté cuáles son los artefactos que solo usan los argentinos. Por supuesto, primer puesto, mate y bombilla. Sí, pava eléctrica puede ser también pava. Dice, el top es mate y bombilla. Dice, si bien otros países del cono sur lo usan, Argentina como que... En una casa, hasta alguien que no toma mate tiene que tener un mate y una bombilla. Uh-huh. Termo de agua caliente. Dice, en la mayoría de los países los termos se usan para agua fría. Y si se usa para agua caliente es para café. Sí, un tecito. Claro, pero no el termo de agua caliente que acá la gente gasta $250,000 en un esto, ¿cómo se llama? Un termo. Stanley. En los Stanley y esto, y en realidad sirven para... $250,000, pero que vale una casa en el cerro. Hay gente es que hay mucha demanda. Hay gente que entrega un Audi Q5 por un Stanley. Pero bueno, acá no tiene mucho sentido. Y este sí me sorprendió que el que nos puede decir más si es así, sos vos que has viajado por todo el mundo. Porque dice, heladera con freezer independiente. Dice, en Argentina es común que las heladeras tengan freezer independiente debido a la costumbre de comprar carne en grandes cantidades para almacenarla. Sí. O sea, como que acá nosotros tenemos el... Y que, no sé, en Estados Unidos... Pero tiene 2 puertas. Claro. Me parece que tengas una heladera con freezer y un freezer más. Eso puede ser. Pero mi casa. Eso puede ser. Me parece que era eso lo que entendí.
Porque nosotros ya no tenemos mucha plata, pero yo en mi casa tengo una heladera que tiene dos puertas. Sí. O sea, yo tiene mi la casa puerta de abajo más grande y arriba tiene el freezer. Sí. Capaz que es lo que dice Luli. Me parece que es como que la heladera tenga freezer y tenés un freezer. Un freezer aparte. Otro freezer. Ah, ahí va. No, y congelan mucho en general conmigo. Sí. Claro. Viste que ahora estoy pensando que no es. Parece una excentricidad, pero es muy común que hasta gente, no necesariamente decir, bueno, tiene un montón de guita, tiene un freezer en algún lado. En algún lado. Sí, sí. Sí, no, y además es una forma más o menos de ahorro. De ahorro. Comprar carne congelada. Comprar en cantidad y vas ahí. Te compras, por ejemplo, una vaca y la metes ahí adentro. Claro. Sí. Y vas sacándole fetas con el tiempo. Y después, las otras dos cosas, que hay una que no la entiendo mucho, porque dice, yo la llevaría a otro lado. Cocina a gas con parrilla. Cocina, bueno, no. No, porque dice, muchas cocinas en Argentina incluyen un sector específico para la parrilla que se utiliza para hacer carne. Y sí, Rubén. Yo correría en la cocina a gas con parrilla y diría el asador. Capaz yo creo que está queriendo hacer un nuevo invento, Rubén Bot. Sí, capaz que está sugiriendo, pero sí yo sé que en otros lados, por ejemplo, cuando yo estuve en Venezuela o lo que vemos en las películas y eso, que siempre tienen como esa para la barbacoa, esa que hacen. Para barbecue. Pero sí es cierto que no todos lo tienen. En cambio, en Argentina es como que no tener un asador, aunque sea pedorrito, es como no tener una casa. Sí, no creer en ningún dios. Claro, exacto. Y la última es la pava eléctrica con selector de temperatura. Pues en todos lados se usa pava eléctrica, pero en Argentina tienen que tener el selector para el mate. Sí, es verdad. Tiene el iconito. Y viene el dibujito. Bueno, esas son las diferencias que tenemos con el país del norte. Y ahora sí, hablando de diferencias, vamos a hablar de algo que acá sucede de una forma y en otros países sucede de otra. Así como en algunos programas le dan un poquito de entidad a la... Los números de la quiniela. Claro. Que los jubilados que terminan el documento en tal número cobran o no. Sí. Acá nada. El dólar, te dicen vos, porque el dólar en la City, tal cosa y tal otro, pim, pim, pim. A nosotros acá lo que nos interesa es lo que pasa con el cielo. Sí, el clima. Con las cosas. La meteorología nos vuelve locos. ¿Vinieron los chicos? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo vinieron? Bueno, porque incluso hasta hemos logrado tener una banda de pibes de Países Bajos. Sí. Que a ellos no les gusta eso. No. Nosotros somos holandeses. Se autoperciben holandeses. Con Países Bajos. Que componen, mientras nosotros vamos hablando, una canción para hablar del clima. Una locura. Y después lo completamos. Ni ellos, ni yo, ni el clima somos tan importantes como la gente que hace que esto así suceda, si no estaríamos el pedo en casa. Es Medical, medicina privada, la prepaga cordobesa, que tiene más de 50 instalaciones, centros médicos para que te puedas atender. Tiene línea WhatsApp las 24 horas. Tiene farmacia con descuentos para los afiliados. Tiene turnos dentro del propio día. Y también tiene muchos descuentos para vos, para tu familia, para tu grupo humano. Por ejemplo, si tenés una familia con chicos, el primer mes tenés 100% bonificada la primera cuota de todas las familias de los niños. Si yo tengo 7 chicos. 100% de los 7, después el segundo mes, el 50, después el 30. Un montón. Si tenés una pareja, 50% bonificada tu pareja en el primer mes, después va escalonando el descuento. Y si vas solito, 30% de descuento en el primer mes y después va escalonando. Hablame. Así me pasaron el catálogo de Medical, de medicina privada. Porque atienden en todos lados, en el privado, por ejemplo. Te puedes hacer atender. Tenemos Centro Medical Salud, el propio, ¿no? Porque tiene centro médico propio. Sí. Hospital privado de Sede Central, del Cerro, Villa Allende, Clínica Privada Belezarfi, el Sur. Te puedes atender en la Clínica y Maternidad del Sol, en el Aconcagua, en el Sanatorio Córdoba, en la Clínica Privada Vélez Arfiel, en el Sanatorio Parque, en el Parque Salud, en el Etios, en el Sanatorio Santo Tomás. Bueno, ¿todos lados? Esto en Córdoba, en el de la Cañada, eso en Córdoba. Pero, bueno, hay en más lugares. ¿El Etios no era un auto? Impresionante. También. Estamos en el TNT, Ulises, por favor. Por favor. Así que sigan, @medicalmedicinaprivada en Instagram, porque están muy, muy accesibles las cuotas, muy lejos de las que son más multinacionales. Sí, y aparte te hacen descuento de bonificación. Sí. Son hermosos. Medical, medicina privada. Exactamente. Y antes de decir nada, quiero saber si... Pues yo los veo ahí que están. Sí, tienen todo listo. ¿Está enchufado todo, Uli? Sí, están... Ahí me fijo. Están muy embebidos con la cultura local. Sí, no quieren hacer playback, entonces no graban. Porque todos dicen, bueno, ¿por qué no graban y los largan? No, quieren tocar. Si ellos no son, dicen que no son más hinchas ni del Ajax, ni del PSV, Eindhoven, nada. Son de talleres, de Belgrano, de Instituto de Racing, de Bella Vista, se ha hecho el bajista. Sí.
Así que tienen todo listo, muchachos. Le damos para adelante, sí, cuando quieran. Epa. Se panquearon. Bueno. Mira. Y del más alto nivel. Muy cordobés. Terminó la secundaria con un promedio de 10. Buena versión. Hoy sentimos el invierno, no lo podían creer. Que con 14 grados el baile se va con él. Ajá. Tiempo de menado. Se lava torrante, dice que hoy no va a llover. Hoy no va a llover. No va a llover. Le puso el pecho de arranque, erizándole la piel. Qué bien. Con chamuchos elegiando, no lo podrían creer. Uh-huh. Que con 14 grados del baile se va a correr. Con 14 grados. Ese vago atorante, dicen que hoy no va a llover. Le puso el pecho de arranque. Voy a estar nublado igual. A mí me hizo vago atorante. Con chamuchos elegantes. Pinto el mundo al revés, uh-huh. Para que siempre lo banque. De primera la hizo bien. Bien, 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 bien. El amor sobre toda diferencia social. Bueno. Dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. El amor sobre toda diferencia social. Dentro del calendario cada día se va. A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. Meten. Por favor, está bien, chicos, gracias. Acá ya están preguntando cuándo sale el primer disco de la naranja climática. Prontamente. Hoy yo con Rini no decimos nada, pero los tenemos habilitados. Están ahí, viste que no han guardado los instrumentos. Sí. Si la gente pide bis, van a hacer un bis. ¿Sobre el clima o...? ¿Sabes lo que me gusta? Que agarran canciones en hechas este y le metan cosas. Sí. Me gusta, sí. Me gusta. Vamos a estar jugando también al extraño lugar. Bien. Hoy. Así que pueden ir mandando fotillas. ¿A qué hora? ¿10 y media? No, arrancamos 10 y 20. Ah, bueno. Entonces vamos rápido con esto. ¿Por qué? Bueno, no tan rápido tampoco. Uh-huh. Vamos a esperar un rato. Ahí. Pues si no llegamos a nada. A las 10 y 20. No, pero vamos a llegar. ¿Vos tenés cosas para hacer ahora? Sí. Ah, bien, bien, bien. La temperatura en la ciudad de Córdoba. ¿Me dijo atorrante la canción o no hablaba de mí? Ese vago atorrante dice que hoy no va a llover. Dice que hoy no va a llover. Bueno, encima yo les digo, no va a llover hoy. La temperatura en este momento es de 7 grados y acá tenemos un récord, creo. La temperatura es 17 grados. Sí. Está nublado. La sensación térmica. Y yo sospeché. ¿Cómo se siente? Yo hoy sospeché. Porque en un momento cuando salgo, me tuve que volver a buscar la campera porque dije, che, hace frío en serio hoy. En teoría no estaba haciendo tanto frío. Tinqueando huesos se llama hoy. La temperatura es 17 grados, pero la sensación térmica es de 3. O sea, uno mira el celular y dice, 7, con este buzo voy a estar bien, pero la sensación es de 3, tenés que salir con una oveja en el cococho. ¿Será por la humedad? Es muy probable, porque la humedad hoy es del 69, tampoco es un reloj. Bueno. Pero bueno, para mí va a ir subiendo porque está húmedo, che. Está húmedo, tendencia a nublarse, bueno, lo dijeron los chicos de la banda. Exactamente, sí. Hoy la máxima va a ser de 14 grados, como dijeron los chicos. 14 grados del baile, uh-huh. Se fue con él. Y sí les digo que aclimátense a este clima, sería, redundando la redundancia. Giuseppe dice en Poeta Lugones hace uno. Bueno, porque acuérdense que nosotros tiramos acá por la zona. No, tampoco. Nosotros la temperatura que nosotros medimos es sacando el dedo por la ventana. No tenemos tanto. Hasta mañana y pasado. Vamos, estoy igual. Manden, por favor, a dónde es también la foto que van enviando, ¿no? Del extraño igual que estamos recibiendo. Si hay lindas fotos, hoy premiamos a la mejor foto del día. Bien. Dicen los otros vago atorrante meteorólogos que puede pasar entre esta noche y el... ¿Qué sería? El domingo a la madrugada que caiga nieve.
¿En Córdoba? Bueno, para armarse un Olaf disco. Pero dicen todos los años eso, así que no sé, pero sí va a estar frío, frío, pero frío. Y ya el domingo, lunes, martes, miércoles, ya volvemos a la primavera. Está antibloqueo por nieve en estos momentos. El camino al cuadrado cerrado por alud. ¿Alguna vez fueron a las sierras mientras nieva o nieva? Una vez me pasó cuando era chico que se usaba mucho el esto de che, nevó en la sierra. Bueno, salgamos, frín, para allá. Y como vamos, rápido, rápido. Mi familia no era muy de los planes. Había que ir al ritmo de mi abuelo, que era más de estos planes de señor de antes, que sí, vamos ahí, pero qué, vamos a salir temprano, pero para qué, no sé qué, pim, pim, pim. Cuando fuimos, yo veía que venía un montón de autos con muñequito de nieve en el capó. Estaban, cuando llegamos, se gastaron toda la nieve. Todo derretido, ya se ha habido la nieve. Tenemos la presión de 1020, lo cual todas las veces que digo esto nos lo explican y yo nunca lo retengo. La presión, cuando la presión es baja, las nubes y el oxígeno sube. Entonces hay más posibilidad de precipitación y de humedad. Cuando la presión es alta, no suben las nubes porque están presionadas. Claro, pero acá le pregunto, supongo, ¿es 1020 es alto o bajo? Mil, no sé. 1020 es término medio, claro. Punto medio, punto medio. Ahí es donde no lo entendemos del todo. El índice de calidad del aire hoy es bueno. Hacía muchos días que lo teníamos medio baqueteado eso. Y la visibilidad, cosa que ya no entiendo porque me extraña, porque uno ahora, ¿qué diría cómo está el día? Que la visibilidad... No ves nada. No ves nada. Bueno, la visibilidad, si usted no tiene ningún problema en la vista... Ningún no impedimento. Ninguna pared adelante, no tiene nada que lo imposibilite, es de 9.66, pico absoluto, como si hoy fuera un día soleado. Peak performance. Salvo que usted tenga algún problema en la vista, que eso ya es otro lugar donde tiene que solucionarlo. Y esto es Clínica de Ojos Santa Lucía, porque ver bien hoy es una decisión, ¿no? Uh-huh. Y en Clínica de Ojos Santa Lucía tenemos todo para atenderte. Prontamente se van a estar mudando acá a la zona sur, ¿eh? Sí. Pero por ahora solo en el centro de Córdoba. Van a venir la semana que viene también los de Clínica de Ojos Santa Lucía y se me perdió el PNT, ¿no? Queda mucha gente... quedó con ganas de preguntarle más cosas. Sí. Porque yo estoy entre los que se pensaba que la operación era una tortura y una gilada. Va a las 10 de la mañana, a la tarde ya está en tu casa. Había muchos que no los pudieron ver. Está bien, Ulises. Bueno, el humor de Ulises en medio de los PNT. Eso no porque sé. Acá también se empieza a dar confianza. Te agarran la mano y te agarran el cuello, te dan un beso. Fuiste en vos, la oreja. Nardo, ¿no me dijiste que... Sí, sí, sí. En Clínica 2 Santa Lucía, 30 años de experiencia dedicados a la salud visual. La más alta tecnología para tus ojos, cirugía de cataratas, miopía, estrabismo, todas las patologías. Convenios con las principales obras sociales y prepagas. Turnos y consultas al 3516-194580 o búscanos en Santa Lucía. clinicadeojos.com.ar. Clínica de Ojos Santa Lucía. Salud de la vista. Me voy a operar la miopía. Porque vos tenés dos cruzados, ¿no? O sea, no cruzados los ojos, digo, sino que tenés dos medidas distintas. Yo tengo 0.25 de un ojo y 0.75 con el otro. Y me explicó ahí el doc, me dice, no, estás viendo todo con 0.75 y esforzando el otro. Pero me dijo que es media horita. Claro, y mi mamá se va a operar también. Ella no sé qué tiene como de lejos y el foco. Pero aparte por media horita nos operemos todos. Vamos todos, claro. hacemos fila. Hay que decirle no, que... No, y tiene financiación, ¿sí? También, atiende muchas, pero casi todas las prepagas, son muy, muy buenos. Y se dedican a eso. Claro. Es que te vas a operar a el patio Olmo de la salud y que... ¡Ay! También hacemos ojos. Sí. Habría que decirle si no hay alguna promoción para el suceso. Sí, sí hay. Por ejemplo, que la gente vaya y diga, hola, vengo de suceso. Bueno, pase por acá, esta es la puerta porque no ve nada y así. El sol hoy ha salido a las 7:44. Sí. Y se va a esconder a las 18:55. Sí. Sepan que es inminente que vamos a las 7 de la tarde, que sea de noche, que es algo que a mí me fascina. Se ven nubecitas en el stream. No, Ulises. Sí. No, Ulises. Está en otro nivel. Todos los días agrega algo que va a llegar a un punto que le vamos a decir, ya Uli ya no se ve. No. Christopher Nolan es Fabian Show, al lado de... Después tenemos Ulises conectado en el chat al señor Majul Flores, que... ¡Hola, Majul! Triple campeón mundial de improvisación en Brasil. Y que creo que lo dejaron de hacer el campeonato porque dijeron, si sigue viniendo con este, no es va. Como Mirta, que ya no puede ganar más, ya, Martín Fierro. No más. Y estamos en la misma de ayer, pero es imposible porque ya Rini me dijo, yo, si no puedo poner
la canción, porque en un momento de la cúpula de la radio nos dijeron, chicos, todos los días lo mismo. Y nos dijimos, sí, lo que pasa es que ya hay una cuestión de que se vuelve como una especie de adicción, que tenemos que hablar de esto, que es lo mismo que ayer, pero tiene que sonar. No, pero mira, ¿no ves que están con los instrumentos? Chicos. Ah, mira. A ver. Sé que siempre anduve de bar en bar, una copa aquí y una copa allá. Y creí que será ideal, amores que vienen y amores que van. Nunca me paraba en ti a pensar que también me amabas y ahora no estás. Bueno, están emo punk. Luna. Yo solo te pido este favor. Bueno, sé que cada noche tú la ves. Cántale por mí esta canción. Subile, subile, bueno. Bueno, también sale por la puerta de atrás. Soy fan de la banda, quiero la remera. Vamos. Luna, yo solo te pido este favor. Bueno, sé que cada noche tú la ves. Cántale por mí esta canción. Luna, yo solo te pido este favor. ¿Qué cosa, che? Sé que cada noche tú la ves. ¿Y qué hacemos? Cántale por mí esta canción. Dile que no soy feliz y que en ella siempre pienso que no puedo serle infiel. Júrale que esto es muy cierto. Dile que no soy feliz. ¿Y vos, ah? Que tenemos mucho tiempo. Bueno. Y que no quiero vivir con un amor en cada puerto. Muy bien. Dile que no soy feliz. Muy bien. Unos irrespetuosos, pero el mundo no hubiera cambiado si no hubiera sido por los irrespetuosos. Ah. La luna es gibosa menguante. Es lo que teníamos. Hay gente, insisto, hay gente que está con miedo de lo que sucede con esto. Le decimos, esto no es inteligencia artificial. Lo estoy viendo todos los chicos. Están tocando todavía ahí. Están ahí, tocan. Han quedado ahí, pero están tocando para el público de afuera. Sí, y acá cerramos el plano para el estudio. Todavía no hay mucha gente porque la gente no se ha enterado, pero bueno, vamos a empezar a hacer esto, que toquen para afuera. Ahí está. También está, se coparon. Que tenemos mucho tiempo. Está bien. Y y la gibosa menguante era eso, y qué más, che. Sí. El polen está altísimo. Dice que en Córdoba ya armaron la banda de tributo para los holandeses. Muy bien. Está bien. Bueno, eso era todo lo que teníamos para decir. Gracias a la vida. Dice, me encanta ponerme la mona manga de Vende Patria Córdoba. No, bueno. ¿Qué es lo que es? Le damos un lugar, no, Vende Patria, me dice. Nos dan un... chicos, también aprecien las cosas nuevas, cultura de otro lado que viene... A mostrarnos. La seña de música, que es la seña, dice, se superan a diario estos muchachos holandeses. Perfecto. Nos vamos al stream, ¿eh? Sucesos TV es el lugar para ir. Sí, señor. Hoy vamos a estar sorteando corte de pelo para White Room. Bien. En Traza, Cines Gran Rex. Bien. Desayunos en la... No, tenemos una milanesa con puré en la City Bar para ir a almorzar. Bueno. Para que voy anotando. Bueno. White Room, corte de pelo, excelente. Cine, Gran Rex, para ver alguna peliculilla, ya les paso la grilla. Y tenemos milanesa con puré en The City Bar, en la City Bar. Se nos están bioniqueos los naranchelos, dice. Sí, pues. Oh, estuvo bien. Pero también han hecho punk, hacen muchas cosas. Se conectan a YouTube, a Sucesos TV, porque nos metemos con... El extraño lugar. Sí. Estuve escuchando ayer toda la programación completa de esta emisora. Y siempre hablamos de que este programa da. Eran las 7 de la tarde, todavía había gente comiendo torta acá. Acá sí. Quedó. Comió. Bienvenido al fútbol. La torta de Lina. Comió. Basta, chico. Comió contra la gravedad. Y creo que hasta Suceso Deportivo estuvo comiendo torta. Sí, debo decir que todo lo que hay en los otros programas nunca llega acá, ¿no? Nosotros nunca nos llegan unos panchitos de otro programa, unos caramelitos de otro programa. Hasta ligaron un osito de chocolate también en otro programa. Pero bueno, nosotros la felicidad es dar. No estamos esperando siempre recibir, pero es dar. De todas formas, si hay alguien ahora que puede pasar con una media luna, tampoco nos vamos a buscar. Pero qué lindo que es dar.
Qué lindo, chico. Estamos en Sucesos TV, nos metemos al extraño lugar. Uh-huh. Pueden seguir mandando las fotos al extraño lugar. Un saludo para Flavio Pop, que está escuchando la radio. 9 en punto. Pusieron a medir. Sí. Que si nosotros... Y no habíamos prendido todavía, estamos prendiendo. Pero aparte ya te digo el cálculo. Si nosotros hacía 5 minutos que estábamos transmitiendo, cuando hicieron esa captura, ya te digo que eran las 9:07. Y bueno, así es la vida. Triste, dura e injusta. Pero nos metemos en el extraño lugar. Manden sus fotos, ¿eh? Uh-huh. Vamos a estar premiando la mejor foto del día también en el extraño lugar. Strange Place. Sí, señor. ¿A dónde es este extraño lugar? Ya podemos ver la primerísima uh-huh. imagen. Participan por grandes premios. Lo pueden ver en nuestro YouTube. Pero es que tengo que ver, porque yo no lo tengo que ver en el computador, lo tengo que ver en el celular, que aparte me deja hacer zoom. Qué extraño lugar. Mira, yo no le había puesto me gusta al vivo. No le digan a Durio, por favor. Like al vivo, por favor. Bien. Like acá, al vivo. Oh, qué linda foto. ¿Esto es un atardecer o estoy loco yo? ¿O un amanecer? ¿A dónde? Y bueno, acá esto, ya saben que cuando el lugar grita a dónde es, acá gana el que manda más data. Cuando no manda la complejidad, mandan los datos. Entonces, por ejemplo, César Acosta, Martín Vargas, Juan Isdale, tiran datos sueltos. Lo que están haciendo es armarle los datos a otro. Nelson dice, escalinatas del Parque Sarmiento sacadas desde la rotonda arriba. Está bien. Bueno. Qué linda foto, ¿no? Me gusta esta foto. Lo que es Córdoba. Un aplauso para Córdoba. Un aplauso para Córdoba. La ciudad más linda del mundo y las otras arrancan muy de atrás. Muy de atrás, pero son bienvenidos, ¿eh? Son bienvenidos. Hay lugar para gente acá en Córdoba. No te enteré que hay un pueblito que no tiene más habitantes. Dice, no es para defender a la salchicha de Chucrel, pero ¿cómo no van a recibir ustedes si son el primer programa de la mañana? Uh-huh. Primero que no, está el diario de noticias, pero... Sí, también hay que entender. Le digan salchicha a Pablo Chucrel. También hay que entender la diferencia. Nosotros no traen torta, no traen pancho electrónico, eso pim, 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 comemos. En Basta Chico hicieron prácticamente una escena de Sex the Fire con el pancho. Si yo soy un guaso que da pancho, digo, che, llama más la atención cómo lo hacen estos chiquitos que los dos salen de la mañana. Porque hicieron, no sé si viste. ¿Trajeron una panchería? Trajeron un pancho y hicieron una escena de eclipse. ¿A dónde es este lugar? ¿A dónde es este lugar? Vamos con los datos. Escaleras del Coniferal desde la parte más alta del Parque Sarmiento, mirando hacia dónde era Palo Borracho. Buena data, esa, el Coniferal. Sí. ¿Qué más? Estamos en Sucesos TV, hay que irse a Sucesos TV a meternos en el stream porque estamos repartiendo Cine Gran Rex, White Room, tenemos también a la gente de la City Bar que nos da una milanesa con puré para ir a almorzar, de almuerzo. Claro que sí, todo en esto. El pecho se tiene que poner milanesa esa. Acá tenemos, ¿están dando datos? ¿Quién está? ¿Quién nos gusta? Me parece que tienen que competir entre Nelson Moreno, que dice escalinatas del Parque Sarmiento saca desde la rotonda de arriba. Sí. Y tenemos uno muy parecido que es escalera de la Coniferal desde la parte más alta en el Parque Sarmiento. Acá completa Martín. Escaleras de la Coniferal desde la parte más alta en el Parque Sarmiento con vista hacia calle Tránsito Cáceres de Allende. Me gusta, me siento pleno con esa. ¿Te sentís completo? Sí, completo. Le podemos dar el premio al feliz ganador. Sí, señor. Lucas dio un buen dato, pero llegó después. Era buena, Lucas. Bueno, participo por el próximo, Lucas. Sí. ¿Quién es Martín Vargas? Martín Vargas. Se ha ganado la milanesa con puré en la City Bar. Lautaro Ramírez también, pero bueno, llegaron después, chicos. Siguiente imagen, por favor. Siguiente imagen. Pero está bien, porque está dentro de las reglas. Lautaro prácticamente copió y pegó el mensaje de Martín, está bien, así se juega. Siguiente imagen, por favor. Ahora estamos con otra parte de nuestra hermosísima ciudad. A ver. Y atención, Uli, que para el próximo te mandé un videito. Epa. Te ha llegado un video. Esto se complica. A ver. Bueno. Acá hay una taza de café con, ¿qué será al lado? Una colación. Sí, un alfajorcito ahí de esos chiquitos. Y protagonista de esta foto es la taza, la mesa y el cosito ese. Pero atrás hay un datazo.
hay un edificio con una publicidad. El mural, ¿no? Y que... El mural te dona. Sí. Lo que pasa que acá es, si está muy fácil dónde están, dónde tiran, tienen que decir de dónde sacó la foto. Qué alto que está, che. Qué bien. Che, está alto esto. Porque está más, mucho más alto. ¿Qué piso es eso? Claro, porque está mucho más alto que los otros edificios. Desde un avión privado, ¿no? Un jet. Esto debe ser uno de los edificios más nuevos. Es un edificio que... Alto, alto. Que terminó la secundaria, la universidad y el posgrado. Uh-huh. A ver. ¿A dónde es este lugar? ¿A dónde es este lugar? 351-3506-360 y en el chat también. Escalinate. No, este es el anterior, ¿no? Sí. ¿A dónde es este lugarcito que estamos mostrando? Nos quedan entradas para Cine Gran Rex. Nos queda también los cortes de pelo en The White Room. Uh-huh. Para que vayan muy facheros, muy facheros. No sé cómo están los mensajes. Acá el chat está... Se ve que se complicó acá. ¿Qué me dicen acá? El Capitalinas, dice Karina de la Mona. Pero creo que es de la Mora, ¿eh? ¿Cómo es? De la Mora. ¿Edificio Capitalinas? No, es Capitalinas. Edificio Inteligente tiene acá. ¿Quién dijo Edificio Inteligente? Claudio Quintero. Oh, Claudio Quintero, perfecto. Se ganó Claudio Quintero. Claudio Quintero acá porque es la... Entrada a Cine Gran Rex. La mínima data porque no había nadie más, así que... Que no ganó Claudio. Tenemos un video ahora para mostrarles. Ah, ya se la puedo. La vamos a complicar cada vez más. Extraño lugar en video. Es ahora. Pero... Si mandan un video, tiene que ser un video así como vamos a mostrar ahora. Bien. Bien filmado, tranqui, que se vea todo. Así que si se puede, vamos a mandarle al video en este extraño lugar. Métanse en YouTube ahí para dejar su me gusta. Claudio Quintero dice yendo. Bueno. Uh-huh. Ah, qué linda mañana. Está uh-huh. lindo, parece cafecito. Lindo. Parece colación. A esa altura, aparte. No para estar corriendo en las escaleras del Coniferal como el otro muchacho. Claro. ¿No? Terrazas de las Torres de Capitalinas, Calle Humberto Primo y Cañada. No, no era eso, Luisito, amigo. Yo tarde y mal. Tarde a todo. Hay buena cantidad de gente, nos están mandando lindas fotos también. Bueno. Bien. A ver si tenemos. ¿Tenemos, Uli, el video? ¿Tenemos? Ah, que yo no lo estoy viendo. Ah, ahí está, acá está. A ver. Mirá, qué buen video. No, bueno. Yo quiero que la vida sea así. Yo lo único que te digo es que. Mira. Estamos queriendo reflotar los bloques que empezamos, bueno, pero si seguimos agregando cosas, ahora también tenemos video. ¿Dónde es esto? A ver. Qué bien este video. Datos, claro. La peatonal dice. No, datos. La peatonal el centro, sí. Claro. La peatonal 9 de julio y San Martín. Este video es un resumen de Córdoba. Sí, señor. Peatonal 9 de julio mirá llegando al Café Bonafide. Mira lo que es. En la peatonal en Osario de Santa Fe. Peatonal 9 de julio entre Rivera Indarte y San Martín. Resume Córdoba perfectamente, ¿eh? 9 de julio, cerca de la City Bar, dice Víctor. De todos estos que tiraron peatonal, no hay ninguno, ¿no? 9 de julio. Todo es peatonal. Claro, pero dice 9 de julio llegando Bonafide, 9 de julio y San Martín. 9 de julio entre Rivera Indarte y San Martín. Cerca de City Bar. 9 de julio entre qué? Entre Rivera Indarte y San Martín. No. Lo de sobre todo es mechera. Una mechera. El móvil del lagarto siempre. Imagínate ser de La Pampa y perderte esto. Pobre gente, la verdad. Pobre gente. Ahí está Barugel. 9 de julio, 27. Llegando para tomar un cafecito en Bona sin antes comprar algo en la casa de electrodomésticos Fravera. Está bastante bien, ¿eh? Sí. Pasa que sí, Rivera Indarte. Rivera Indarte continúa. O tiene una colindación, no sé si está bien dicho, con Trejo. No creo, che. Rivera Indarte, ¿no se hace Obispo Trejo? No. Rivera Indarte se hace. ¿San Martín no cruza Trejo? Sí. Me perdí. Sí.
El reviviente es Obispo Trejo. 25 mayo, dicen acá el 200. Estamos hablando de San Martín. ¿Quién lo dijo? María de los Ángeles Rodríguez. Es la misma, Trejo y Rivera Indarte. Bueno. Entonces ha sido un error mío. Porque digo, no, es Trejo, no Rivera Indarte. Claro. Así que, ¿alguien lo dijo? ¿Mariano Lanís había dicho? ¿Qué fue que dijo, che? 9 de julio, 27, llegando para tomar un cafecito en Bona, sin antes comprar algo en la casa de electrodomésticos Frávega. Mariano Alanis, te ganaste un corte de pelo en The White Room. Bien. Trejo es Rivera Indarte, está bien. Perfecto. Bueno. Ese de gorra te para y te dice, se te cayó la facha que mandaste. Dicen, es viejo porque ahí hay sol y hoy está nublado. Bueno, pero puede ser de anteayer, por ejemplo. Qué hermosa que es Córdoba. Qué lindo Córdoba. Bueno, ¿nos vamos a la música? Qué lindo. ¿Pero ahora música o van a tocar los chicos? ¿Quieren tocar los chicos también de nuevo? Tocaban todas las canciones. Está bien, chicos, no, tampoco pueden Nos vamos a una sabrosa canción y en el próximo bloque continuamos con Milanesas con Puré. Dua Lipa, que ha venido con nosotros en este... ¡Ya jueves! The music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Ya pasaron las 9 de la mañana. Estás escuchando Milanesas con Puré. Para los argentinos, un mes de momentos inolvidables que vamos a vivir juntos. Milanesas con Puré. Milanesas con Puré. Milanesas con Puré. Siempre en directo desde Boston, Dallas y todos los lugares donde juegue Argentina. Con un despliegue técnico impresionante.
Con Coca-Cola retornable podés disfrutar momentos mágicos. Conseguí tu Coca-Cola de 1.25 litro de vidrio a solo 1.500 pesos en tu comercio de barrio más cercano. Con Coca-Cola estamos juntos en todas. 1.500 pesos, precio sugerido, precio final sujeto a decisión de comerciante minorista. Válido en las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Bariloche y General Roca. Desde el 15 de 5 del 24 al 24 del 6 del 24. Para más información comuníquese gratuitamente al teléfono 0800-888-888. Polo Positivo presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación. polopositivo.com.ar. Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos, como siempre, en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo Positivo, energía positiva. Somos especialistas en limpieza interior completa y tratamiento para brillo de tu vehículo. Limpieza de sillones, cortinas, alfombras, sueltas y pegadas, tratamiento ignífugo. Guantes blancos. Carafa 2864, teléfono 480-0020, guantesblancos.com. Guantes blancos. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar. Campo Argentino. Carnes Premium. Ahora también verdulería. Consulta ofertas y promociones semanales en @CampoArgentinoCBA o visitanos en nuestras sucursales de Alto Alberdi y Barrio Los Pinos. Campo Argentino. Del campo a tu mesa. Horizonte informa. El sábado 31 de agosto se llevará a cabo una visita guiada en la imponente fracción Universitario de Horizonte, donde asociados y público en general podrán apreciar en detalle diferentes modelos de tipologías de viviendas ya construidas, con la debida explicación de nuestros profesionales en cada lugar. Para participar, los interesados deberán retirar gratuitamente su voucher en nuestra casa central, en Sarmiento 251. Toma nota. Visita guiada, sábado 31 de agosto. ¡Te esperamos! Esta es la mejor oportunidad para ver y sacarse todas las dudas. Horizonte, los pies sobre la tierra. No hay plata. ¿Cómo que no hay plata? En Nuris Muebles tu salario vale más. Semana de escritorios y camarines infantos, juveniles y universitarios. Lo que busques está en tu mueblería de la Castro Barros. Con cualquier tarjeta, tu mueble hasta en 12 pagos. Hasta 50% de descuento en precios de contado. Pasá por Nuris Muebles. Más financiación, más descuentos. Más conveniente cuidando tu bolsillo. Castro Barros 993. WhatsApp 351. 550-8666. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. El clásico de Nono llegó a Córdoba. Vení a conocer nuestra cocina abierta. Te esperamos para desayuno, almuerzo, merienda, cena y coctelería de autor. Mona Lisa llegó a Córdoba. Abierto todos los días desde las 8 a.m. Búscanos en Instagram como @monalisabarcba y vení a visitarnos a Crisol 305, esquina Chacabuco. Tu bar de encuentros es Mona Lisa. Siempre en Nono y ahora también en Nueva Córdoba. Rock and Films. Remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar. Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. Oportunidad única. Blotting extiende el 2x1 y en 12 cuotas sin interés. Compras el material, la instalación es gratis, con 15 años de garantía y en 12 cuotas cero interés. Soluciona para siempre los problemas de humedad en paredes y techos. Con Blotting, renovás tu casa, renovás tu vida. Blotting. Vení a Best Club, tu club de amigos. Entrená y ponete en forma en cualquiera de nuestras 7 sedes. Conocenos en bestclub.com.ar. Best Club, más que un gimnasio, un club de amigos. La moto de tus sueños está en Jumac. Tenemos amplia variedad, stock permanente y entrega inmediata. Con Visir, el crédito de Jumac, podés comprar hasta en 24 cuotas fijas, solo con tu DNI. Llévate tu moto con Visir, el crédito de Jumac. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Colón 3995. Sujeto a promoción crediticia.
Sí, sí, esa voz. ¿Todavía estás tratando de vender tu auto? En Tutú Automotores nos encargamos de todo, porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Vení a Tutú, deja tu auto y no pierdas más tiempo y plata. Más información en @tutuautomotoressas o vení a Avenida Las Malvinas 3500. Tutú Automotores. Ya nos conoces. En Marolio sabemos cómo hacer para que el puré de tomates sea fresco, saludable, rico y libre de gluten. Por eso, nuestro envase protege la máxima calidad y el más rico sabor. Puré de tomates Marolio, orgullosos de ser argentinos. Perfiles Comechingones, hierros, chapas, caños, herrajes, máquinas, herramientas, automatizaciones PPA y 10.000 productos más. Perfiles Comechingones, tenemos cuotas simples 6, 9 y 12 cuotas y crédito Bancor, todas tarjetas. Perfiles Comechingones, Maestro Vidal 1567. ¿Querés cuidar tu salud y la de tu familia sin pagar de más? Con Novis Medical podés acceder a varios planes de cobertura integral con descuentos de hasta el 35%. Accede con todos sus planes a una cartilla de jerarquía y a sus centros médicos propios, Novis Center y Novis Dent, que tienen beneficios exclusivos. Novis Medical, salud en movimiento. Llegate a Frenos Córdoba. Te hacemos un presupuesto sin cargo. Contamos con los mejores repuestos del mercado. Atención personalizada por sus propios dueños. Reparación integral de frenos, cambio de cintas y pastillas. Encontranos en Juan B. Justo 3665, Barrio Alta Córdoba. Teléfono 3513-635385. En Facebook, Frenos Córdoba. Desde 1968, brindando el mejor servicio. No, Homero. Hay que hacerlo. ¡Llamemos a servicio a la habitación! Milanesas con puré. Milanesas con puré. Milanesas con puré. ¿Alguien quiere cargar servicio a la habitación, señor? Ah, sí, ya lo veremos. Milanesas con puré. La de fotos que están mandando, ¿no? Porque ha quedado mucho del extraño lugar. Hoy tenemos al profe Roberto Kerke de Lama, sí, que va a estar en los estudios haciendo su columna de digestión de mente comercial también. ¿Dónde aprendemos? Un montón también. Ay, me hizo frío. ¿Cómo? Sí, me hizo frío a mí también, ¿eh? Aparte, me mandaron una foto también de nieve y me dio frío también. Y sí. No sé si esto, bueno, después lo podemos usar para el extraño lugar. ¿Qué llevo? Dice Roberto. ¿Salado? ¿Qué puede traer? ¿Salado o dulce? ¿Un salamito? Sí. No, pero ese frío. Unas bandejitas chiquitas de guiso de lenteja. Bueno, me da un montón, me parece. Pedí además. Pues yo le diría, ¿sabe? Si está así de dispuesto, churros. Bueno. Yo no relleno, yo los comunes. Pero si pueden ser churros... Roberto, tu presencia. Sí. No pasa nada. Sí, pero si tu presencia viene con churros también, que bastante churros él, ¿eh? De tu querida presencia. Ojo, cuando digo churros son los comestibles, ¿no? No va a caer con unos churros que se van a hacer ilegal acá. Nos están mandando fotos de lo que podría ser el primer disco de La Naranja Climática. Eso estaba pensando, que habría que armar la portada de ese disco. Recién cuando dijiste que viste la foto y te dio frío, ese va a tener que ser un juzgar en algún momento. La gente que no actualiza la foto de perfil, que está en un lugar, que por ejemplo hoy vos te mandan un mensaje y alguien está en bikini en la playa, queda totalmente desubicada la foto. Decía, ay, qué frío, por favor. O cuando estás en enero y hace 39 grados y alguien te manda una foto con bufanda y gorro. Ese es un juzgar. Va a salir el disco, supongo, de la gente de La Naranja Climática. Sí, con lindas versiones, con cositas ricas. Uh-huh. Sí. Me habían dicho el chico, pasa que me mandan un WhatsApp, ellos no escriben bien en español. Como el que mando de Estados Unidos. Entonces me mandan WhatsApp, claro, está perfecto. Me mandan WhatsApp con que me dicen que pueden... tienen otras versiones de las canciones que sí se puede ir escuchando para ver lo que va a ser el disco. El disco de ellos va a ser un disco de versiones de canciones conocidas, versiones de canciones conocidas con la letra intervenida o canciones propias. Y ahora lo que hacen, meten para el clima, sí, un poco. Porque yo calculo que van a... No creo que hablen del clima porque va a quedar temporal. Pero se llama La Naranja Climática, tienen que hablar del clima. Algo tienen que poner. Sí. Alguna referencia universal del clima.
decir, por ejemplo, Córdoba. Cuando llueve te extraño. Claro, Córdoba tiene todos los climas. Córdoba en otoño. Qué sé yo. Bueno, sí, está bien. Vamos a estar recibiendo algunos mensajes 351-350-6360 con algún reporte, pero tienen los chicos quieren repetir el plato. ¿Ah, sí? Sí, porque tienen una versión de una de las canciones sin la parte del clima. Ah, bueno. Como directamente sí. Lo tienen. ¿Se coparon entonces? Porque, bueno, tienen todo armado ahí, hay que aprovechar, sí, ya que estamos pagando EPEC. Aparte no están haciendo otra cosa. ¿Qué va a ser? Eso. Esa es la ventaja cuando venís con euros. Puede estar el pedo así sin hacer absolutamente nada. Arranquen cuando quieran, muchachos. Sí. Está en una etapa emo punk. Una multimillonaria y del más alto nivel. Terminó la secundaria con un promedio de 10. Bien. Sus amigas sorprendidas. Bien. No lo podían creer. Jovencito. Que una noche distraída del baile se fue con él. ¿Edad promedio? Ese vago. De 18 a 24. Se nota. Nunca tuvo un cóspel. Le puso el pecho de arranque, erizándole la piel. Los que están en YouTube van a poder ver posibles portadas. Sí. Me gusta esa. Le pintó el mundo al revés. La naranja climática. Me gusta este. Lo banqué. De primera la hizo bien. Nubes naranjas. El amor sobre toda la diferencia social. Bueno. El calendario cada día se va. A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. Impresionante, ¿eh? Fantástico, me gusta la portada esta, ¿eh? La naranja climática. Subile, subile, Rini, subile, subile. El amor sobre toda la diferencia social. Dentro del se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. Está bien lo que dice el diseño de música. Por las dudas que los tilden de cipayos, se podría proteger su identidad onda como gorilas. Bien. Hay un pedido que yo les tengo para hacer que sí me parece que sería un buen servicio. Como ya no tenemos, como se tiene que ir más temprano Danny Friedman, no tenemos los audios de las noticias. Sí. Que ellos hagan la canción de un resumen de noticias de la mañana. Pueden anoticiarnos. O sea, por ejemplo, EPEC va a subir la noticia, chocolate por la noticia, ¿no? Pero sí. EPEC va a subir la tarifa, hay un corte en tal lado, pim, pim, pim. Total, estos pibes vos le mandás 10 minutos antes y ya lo componen. Quien, aparte de estar en las calles de Córdoba, a que hablábamos de la cámara que teníamos en la peatonal, sí. ¿Está Ariel Salio? ¿Va a cantar? Va a cantar la información. Va a cantar la información. Lo tenemos a Ariel Salio y me dicen cuando esté conectado. Porque podemos empezar a hacer repaso informativo con Ariel Salio. From the streets. Adelante. Milaneseros, Víctor, muy buenos días. 5 grados la temperatura en Córdoba, en nuestra ciudad. El cielo totalmente cubierto. Un jueves muy, pero muy fresco. ¿Qué tenés que saber? Estate atento porque tal vez haya probabilidades de nieve en nuestras sierras de Córdoba. Eso lo anunció Hidro Córdoba. Que se prevé para esta madrugada del viernes y sábado la probabilidad de nevadas en zonas serranas con presencia de calzada resbaladiza y visibilidad reducida. Con respecto a las calles de Córdoba, tenés que saber que sigue el corte en Avenida Chacabuco, continuación Maipú, o sea que sería Avenida Maipú, desde Sarmiento hasta Costanera, tiene que ver por la bulevarización, vas a tener que tomar Sarmiento, como ya has venido haciéndolo aquellos que han circulado por el sector, tránsito complicado en ese lugar. Por otra parte, donde también está cortado es en la calle San Jerónimo, está cortada de Avenida Chacabuco hasta Avenida Vélez Arfil, ¿no? A ver, hay corte media calzada, se está trabajando en el lugar, así que circular con precaución. Por otra parte, sigue también aún el corte media calzada en la avenida Pueyrredón. Está cortada de Vélez Arfil hasta lo que es Plaza España. Y el otro corte es en Fructuoso Rivera, entre la, diríamos, desde calle Río Negro hasta calle Paraguay. Esos cuatro puntos son conflictivos, hace que el tránsito alrededor sea caótico.
El corte de Sarmiento y ahí Avenida Maipú te trae complicaciones luego en lo que es Costanera, y seguro esto te pasó antes de llegar a Cañada. Ahí se vuelve realmente complicado y el tránsito es demasiado lento en el lugar. Esta pregunta es para vos, para vos. Uh-huh. ¿Estás tratando todavía de vender tu auto? Porque en Tutú Automotores nos encargamos de todo. Porque somos los que más sabemos de compra y venta de autos en toda Córdoba. Sí, vení a Tutú, deja tu auto y no pierdas más tiempo ni plata. Más información en @tutuautomotoressas. O venite a Avenida Sabatini 4290 o Avenida Las Malvinas 3500. Polo 52, Parque Industrial. Tutú Automotores, ya nos conoces. Sí, señor. El sábado está el evento Día del Niño. Sí. Así que escriban a Tutú Automotores y le mandan un link, se anotan, dicen yo voy con tres pibes, con cinco guasos, voy con el más chico. Con el más chico mío y todo, y se anotan ahí que es gratuito. Adelante, Ariel Salio, con más información desde las calles de Córdoba. Víctor, policías asistieron a un bebé con convulsiones. Esto ocurrió en barrio Quinta de San Jorge, donde en el lugar está la base del CAP número 7. Acude el abuelo del menor de 2 años, un abuelo del hombre de 53 años, donde en el lugar se le hacen las primeras tareas de primeros auxilios, continuando con las maniobras dentro de la unidad móvil, se dirigieron hasta el hospital de niños. El pequeño retoma el conocimiento antes de arribar al nosocomio. Le diagnostican convulsión febril con desvanecimiento. Queda en observación, pero está fuera de peligro. Novis Medical cumple 20 años y te espera con los mejores descuentos. Ahorraste un 35% sumado que con tu tarjeta de crédito te olvides de pagar todos los meses. Pásate a Novis y sentite seguro. Novis Medical, salud en movimiento. Una más, por favor, Ariel. Milaneseros, un hombre circulado en un auto con pedido judicial y varias patentes. Fue detenido tras un operativo. Esto ocurrió, terminaron deteniéndolo en Villa El Libertador. Este hombre, 24 años, le secuestra un automóvil, un Toyota Corolla, con pedido judicial y patente de varios vehículos. Antes, este vehículo había pasado a gran velocidad por las inmediaciones del personal del CAP, donde dan cuenta de esta, de la velocidad en la cual iba, se realiza un operativo cerrojo y en la calle Gobernación al 300, Villa Libertador, fue interceptado. Lo terminan deteniendo y lo cual en primer lugar opone una resistencia arrojando en efectivo elementos contundentes, luego fue detenido y puesto a disposición de la justicia junto a lo incautado. En Perfiles como Chingones tenemos hierros, chapas, caños, herrajes, máquinas, herramientas y automatizaciones. Y 10.000 productos más. En Perfiles como Chingones tenemos cuotas simples 6, 9 y 12. Y crédito Bancor y todas las tarjetas. Perfiles como Chingones, estamos en Maestro Vidal 1567. Le embaste, chicos, nos están choreando las planchetas. Lo quiero decir públicamente. Sí. Y no las entregan. Creo, no sé si fue ayer la plancheta. ¿Ayer entregaron una plancheta? Bueno, hacía 4 días que la estaban prometiendo. Entonces ya después la gente dice, che, al final, ¿para qué se la sacan a Milanesa con Puré si no se la entregan a la gente? Cada vez sepan que cada vez, así como cada vez que alguien niega a su madre, un ángel llora, cada vez que Basta Chico sortea una plancheta, nos quedamos sin nosotros. Nosotros nos quedamos sin. Para que lo sepan, ¿no? Pero también sepan que dar a nosotros nos da solo placer. Le quiero explicar, acá apareció, al parecer, el detective Claudio Procho. ¿Qué le ve? ¿Qué dice? No sé qué barbaridad piensa que no. Él piensa que nosotros le vamos a decir a la gente no, que hay unos holandeses que componen canciones acá y que vamos a mentir. Está Dios. Totalmente loco. Claudio. Dice, no sé si ya lo dijeron, pero eso es inteligencia artificial. ¿Qué se hace? Pega la letra en Zuno, elegí la melodía y te cree eso. Está totalmente loco este hombre. Claudio, estás loco. ¿Y qué, pero...? ¿Cómo nosotros vamos a mentir sobre que hay una banda acá tocando y que compone canciones en el momento en el que por favor. ¿Qué nos trajo? Hablando de gente que viene a enloquecer. ¿Qué es lo que es? El doctor Chapatín. Está el Doc Vichy con nosotros. El doctor Chapatín. ¿Qué pasa? Decime que eso es plata o algo para comer. ¿Qué será? Eso tiene grasa. ¡Ah! ¡Unos churros! ¡Hay churros, Vamos, todavía. ¿Cuál es la cámara? A ver. Dicen, queremos foto y video de la naranja climática interpretando las canciones. Chicos, elijan confiar. Mirá, unas medialunas. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias. Está la gente que elige confiar y la gente que elige no confiar. ¿Qué sí? Sí, sí, sí. Le pido disculpas, chicos. Está cerrado el micrófono. No. Tenemos el
No sí. me sé el nombre. Gracias, Pac. Buen día. Ahí le abrimos el micrófono al Bichi. Buen día. Es de la panadería de la parroquia de Bella Vista. Bueno. Bien. Excelente. Hemos comenzado con un trabajo de manufactura a beneficio de la sacristía y para agregar misa los sábados. Bueno. Porque por el presupuesto estamos solamente los domingos. Tenemos academia de karate. Sí. Curso de Tai Chi Chuan. Sí. Y ahora panadería artesana. Buenísimo. Excelente. Pruébenlas y nos dicen qué les parece. Sí. Tenemos mensajes 351-3506-360. A Genchi quiere escuchar. Vamos. ¿Qué hace la mesa? Por favor, si va a haber banda soporte antes del primer show de la naranja climática, que no sea la del Juli, porque no. Si tocan como el chabón juega a la ABC de la teacher, va a dos cuates. No es así. Están los Packs and the Baby Boys y las arandelas de maicena. Que las arandelas de maicena suelen ser teloneros de los Packs and the Baby Boys, porque sí. Dicen ya que estamos los mismos. Nos teloniemos entre nosotros. ¿O no, Ulises? No. Puede ser. Sí. El problema es que son distintos géneros, capaz, las bandas. Uno. Pero estos se te adaptan, ¿eh? Van. Más vale que. Hacen todo. Hay gente que piensa que hay inteligencia artificial, pero en realidad son gran músicos. Inteligencia real. Claro que sí. Hola. Los fanáticos y seguidores de la naranja climática son. Sí. ¿Eschoyentes? ¡Eso! Oh. ¿Eso, y eso es inteligencia artificial o es realidad? Por favor. Nardo, Emanuel III, escúchame, es obvio que ese triturador de comida no sirve. Sí. Acá en esta región. Porque acá se tiene perro, hermano. Va todo para el perro. Tiene razón. Dicen, acá en el barrio está la banda de Arandela de Cuero, un grupazo. No, bien. Mirá, pero ojo que no esté registrado el nombre. Claro, manden algo. Los Arandela de Cuero. Sí. Se fijen porque nosotros tenemos el nombre puesto en Saik, Abika, Apif, así que lo pueden ir a buscar. Arandele Cuero, se ve que se está peleando el nombre. Hola, Víctor, Leonardo. En mi casa tenemos seca ropa y lo usamos solo cuando está como muy húmedo, así que no se seca en 3 días la ropa. Ahí agarré la ropa del tender, la metí al seca ropa y la terminé de secar y ya la puedo guardar tranqui. Bueno, chicos, buenos días. Buen día. El contestador ese automático acá había de eso. Sí. Answering machine. Yo me acuerdo en mi familia se supo comprar ahí en Mercado Negro, eso sí. Una contestadora que era, no me acuerdo si era AT o alguna marca de esas que había. Que vos ponías unos cassettes pequeñitos que después era un dolor de huevo conseguir el cassette. Porque era muy chiquitito, no era igual al otro cassette. Y el lava seca robo, el lava seca plato es una locura. Cuando te acostumbras a usarlo, chao. Querés comprar uno nuevo toda la semana. Ah, mira, uno nuevo que le compra. El Mercado Negro sería como un Mercado Libre de la época. Sí. Sería, no creo que esté hablando de. ¿Qué tal, chicos? Buen día. Es un partido nomás. Yo tengo 60 y soy de River desde que tengo 4, calculo, 3. Desde que empecé a respirar. Me acuerdo que respiraba. Es un partido nada más. Ahora, ¿cómo un tipo puede cambiar la atmósfera de un equipo, de la gente, de todo? Y ajustando algunas tuerquitas que estaban sueltas, hacerlo competitivo. Les mando un saludo grande, excelente programa y aguante River. Ahí está, Julio Linche River. Pasa que bueno, a Julio se lo perdonan porque no es cordobés. Este es el famoso River Play. Bájense los pantalones que lo vamos a... Buenos días. Y la verdad es que uno puede ser de Córdoba y puede ser hincha de River, puede ser hincha de Boca. Bueno, vos en tu caso sos Popochi, sos hincha de Talleres. Sí. ¿Y qué te hace más cordobés a vos? O sea, por ser hincha de Talleres, Guanardo ser hincha de Belgrano. Sí. Vos, Popochi, un tipo que nunca fuiste a un baile de la Mona. Sí. Vos sos más cordobés que cualquier otro. Sí, que vos sobre todo. ¿Quién te da a vos el título de...? Está enojado. No sé, de decir quién es cordobés y quién no es cordobés, quién tiene capacidad especial. Me parece que estás meando fuera del tarro, chabón. Estás caliente, estás enculadito y bueno, pa. Es así, es tu fútbol. No, River tiene 4 Copa Libertadores, un equipo increíblemente grande, gigante, en este momento inalcanzable para casi ningún equipo del país, obviamente. Vos hacés enojar a este guaso. Pero sí, somos, Nardo y yo somos más cordobés que vos. Sí. Y que toda gente que es de Córdoba
y es hincha de un club que no es de Córdoba. Lo lamento mucho. Cualquier persona que es de Córdoba y que no es de capacidades especiales, no. Es un cordobés con capacidades especiales. Su cordobesismo tiene capacidades diferentes. Sí. No es tan cordobés. Que le pregunte a Schiaretti. A ver qué dice. Pero siempre me sorprende la gente que dice que estás enojado, pero lo dicen muy enojados. Estás muy enojado. La verdad que estás muy enojado, Julio. Yo no tengo la culpa que no te haya... Que Córdoba no te haya entrado tan fuerte y que seas un traidor a tu ciudad y a tu provincia, que teniendo a Talleres, Belgrano, Instituto, Racing, Las Palmas, Bellavista, Unión San Vicente, te hagas hinche River. ¡River! Yeah. ¡Ay, Dios! Hay mucho mensaje. No se enoje, maestro. Sí. Es como Claudio, que está enojado porque piensa que estoy inteligente. Piensa que te critica porque dijiste que si sos de Córdoba tenés que ser de Talleres, de Belgrano, el que acá le mandó el audio. Ese debe ser el mismo que hace los videos de TikTok cuando le mandan camiseta de fútbol. Ese que dice Boca. No, ese es el de la... Que para ahora. Si los partidos no pueden mirar, nos van a mirar, payaso. Acá si sos de Córdoba, sos de Talleres, de Belgrano. O de última, si no te gusta el fútbol y sos medio amargo, sos indígena. No, puede ser de Racing también. Leche pasada, son vos que eres hincha River. Anda, pero ándate a Buenos Aires. Anda con los porteños, eso. Vos para ser cordobés tenés que ser hincha de un club cordobés. Punto, final. No se discute más. Aguante Racing. No se peleen. Te gusta el básquet y seas hincha de Jepu. Pero sé de Atenas, de Instituto. Está acá nomás. Hola, Papochi, Nardo. Sí. Soy Mario, de Argüello. Sí, Mario. Yo soy más cordobés que el loco este. Soy hincha taller y soy mendocino, pero soy más cordobés que el loco Claro. Sí. Aguante Peñarol, carajo. Aguante Peñarol. ¿Qué Belgrano? ¿Qué Talleres? ¿Qué Instituto? Sí, bueno. ¿Qué Racing? Aguante Peñarol. Opinión como radio escucha. A ver. Sí, claramente. Es más cordobés el que es hincha de un equipo cordobés. La verdad, no entiendo aquel que es cordobés, es un hincha de equipo de... otra provincia. Simpatizante, ¿te gusta? Bien. Si no, no sos cordobés. Claro. No. Aguante, sos Belgrano. No lo sos. Es cordobés. Un poco, bastante menos cordobés que los otros. Amigo, por más priteados que te tomes, si no podés ir a la cancha en tu ciudad a alentar a tu equipo, tenés un pie afuera. Tenemos mensaje del tipo enojado. Claro. Pero se le pasó. Yo quiero que él sepa que después los que han llegado no son oídos, ¿eh? No son oídos. Obviamente que me enojo. Y ese que dice payaso y el último que mandó, tiene que ser hincha de un equipo de Córdoba, punto. Aguante Racing. Pero sentilo, el infeliz. Pero Racing no mete gente ni en el baño, infeliz, date cuenta. Más vale que me enojo. Pero aparte, ¿cómo el mal negocio que es? No ser tan cordobés, o sea, ser de Córdoba y ser hincha de un equipo de Buenos Aires. Es carísimo. Que hoy en vez de estar contento, te enojado. Uh-huh. Ahí hablamos del desarraigo también. Es decir, ganó River, ganó su equipo. Porque la alegría de pasar a cuartos de final está en el Monumental. Está en Núñez. Lo tiene Gallardo. Él terminó el partido. Ganó River. Muñeco. Con su tonadita cordobesa. Pero después miró para sus costados y la ciudad estaba vacía. Estaba solo. Y en silencio. Es realmente un capítulo de la dimensión desconocida. Del tipo que lee mucho y le dan de la biblioteca infinita y cuando está por leer se le rompen los lentes. Santa Lucía. Qué lástima. Es cuando te das cuenta que soy hincha de River, el equipo más grande de no sé qué, y toda la movida, y estás muy orgulloso de eso, pero te enojas con uno que es hincha de Racing de Córdoba. Sí. Bueno, ¿qué dice que es de Racing? Fíjese que capaz que el tarro lo tiene que usar usted, pero está bien, no se enoje. Que usted sea menos cordobés que los demás no es para que se enoje. Pasa nada. Yo lo dije yo, hinchas del sillón. Bueno, hincha del sillón, sí. ¿Qué querés, Roberto? Sí, está Roberto Carquebrama con nosotros, el profe. Llega vos y se arma un quilombo, un oyente enojado, el otro nos denuncia. ¿A usted les parece bien que... ¿Cómo les va antes que muy bien. Nada? El bichi trajo media luna. Sí, no quise. Es como... Va a parecer como Kiko, viste, que trae media luna y yo vengo justo. No había... ¿Puedes creer que no hay churreros con la churrería?
¿Abierta? Abierta esta hora. ¿Con el clima cómo está? No, con el clima como está, no tener la churrería abierta es un pecado. Pero es una locura. O sea, naciste para facturar hoy. Sí, sí. Así ese que... es como los deliveries que un sábado a las 9 de la noche cierran. ¡Ah, señor! Claro. Me dice, ¿pero buscaste en el parque? Le digo, estoy dando vuelta en el parque. Mm. Y me dice, ¿no querés llevarle un ramo de rosas? No, quieren churros. No, sí, hubiera estado bien también. Acá dice, qué raro este que va Armando Bardo. Bueno. No, pero digamos, todo, a usted le gusta un poquito. ¿Por qué peleamos tanto? Yo me quedo mal. Yo no peleé a nadie. Pues. O sea, es una verdad. Yo me quedo alguien mal. Que es de Córdoba, nacido en Córdoba. Sí. Que decide ser hincha de un equipo de Buenos Aires, es menos cordobés que los que son hinchas de equipos de Córdoba. Uh-huh. Yo, ves, es como uno más uno es dos. Uh-huh. El que no le gusta, que se joda. Como dice, te lo resumo. Bien. Sí, no, okay. es como un meme. Pero a lo mejor si alguna vez te dice alguien que tenés posturas un poco absolutas. Es de la realidad. La realidad es así. ¿Qué pasó acá? Debe haber gente que piensa distinto, pero cuando este señor muy enojado, porque creo que está más enojado porque no está pudiendo disfrutar el triunfo que por nosotros. Claro. Porque la gente se estaba abrazando en el obelisco, no, claro, en el olmo. Y él abrazaba el tele, supongo, pero la gente que mandó mensaje después... Tiene una de esas bolitas que tiene el obelisco adentro, que lo haces así y besaba la bolita esa. Y sentí que a lo mejor le da culpa, porque está rodeado de gente que está sintiendo dolor y él debería festejar. Sí. No sé, no quiero escuchar el bien, como se dice. No me gusta que sea en el coach. No me gusta que sea. No, a mí no me gusta que... Porque aparte tiene toda la posibilidad de darse vuelta y estar con alguien ahí y decir, sentilo los dos pelotas. Sí. En vez de venir a entregarse así con todos los oyentes. Claro. Bien, pero bueno, una mañana, qué linda mañana, hermosa, fresca, ¿qué trajo? Fría. Quiero ver qué trajo Roberto, porque ahora como está... ¿Quién se encuentra en las churrerías? Es como, no sé si pasa al día de hoy, pero en otro momento, cuando yo había, DirecTV me armaba. Sí, muy notorio. Y es como, bueno, pero es el momento en que uno quiere ver tele. Claro. Era muy notorio. Pero vos decís, che, hoy hay días para facturar y hay días para entrar en pecado. Hoy es un día donde el hidrato de carbono y la grasa nacieron para acompañarte. Y el café. Puestos de café. Mirá, son cerca de las 11 y tanto y están la fila en los puestos de café de acá. Claro. Hoy es día para abrazarse desde adentro. Hay climas que hacen repetir frases. Claro. Sube un poquito la temperatura, aunque uno no tome y no le guste mucho, dice, che, está para una birra. Y cuando el clima está así, lo primero que decís, está por unos churros. Sí, o por un whisky. O por un whisky, sí. Pero las whiskerías están abiertas. No las whiskerías, o sea, los que venden. No, por eso te digo, viste que hay momentos para los negocios y este es el momento para ese negocio. Como no encontré, dije, ¿cómo puedo estar a la altura? Y cuando yo voy a traer algo, ¿quién está siempre adelantado en esta radio? ¿Quién siempre está viendo la jugada más allá? Ulises. ¿Quién es? ¡El Dr. Vichy! Sí. Entonces, él va y les trae... Menos mal que trajo media luna para no... sobreabundar sobre lo que quería traer. Uy, yo no, pero si Roberto trajo, quiero ver qué trajo yo, pero esto tiene que el unboxing es un poquito unboxing más, en vivo más, sí, lamentable. Hemos estado flojos generalmente. Mientras peor es el paquete, mejor es el contenido. Otra regla para la vida. Uh-huh. Torta ayer venía una caja de cartón, con cinta. La torta de Eliana. Y creo que fue la mejor torta que probé en los últimos años. Bueno, ahora esto viene en una bolsa de nylon que capaz que en el negocio lo usaban para tirar cosas. No, tenía panificación, sacaron y pusieron esto con bandejitas nuevas. Quiero ver. Pero Steve Jobs pensaba exactamente lo contrario, que el placer está en cómo rompes el packaging y lo empezás a disfrutar desde la caja. Más vale. Y desde la afuera llegar a la adentro y disfrutarlo. En tecnología, yo creo que en alimento, mientras peor es el afuera, mejor es el adentro. Sí. Un salame. No te viene. ¿A quién querés entregarle el placer? ¿Querés ser vos? Podés arrebatar porque hay dos de todo. O sea, bien. Rini, por favor, que te llegue algo. No, pero estas facturas son de esas que, como te dicen, te vas a las colas. Podés partir al medio tranquilamente y te llenas. Hubo un mundial de masa vienesa, esto, y salió la mejor factura del mundo. Pero mira, no, si esto lo podés sopar en algo. No. Mira. La palabra sopar me... Y ahí me van a disculpar porque como este es un bloque donde el que más habla es el profe, yo me voy a comer las facturas. Igual hay... ¿Querés te saco de cámara, Nardo? No, pero esto es... Igual qué bien. Seguramente vas a colaborar en una parte
de un autor que seguramente has leído mucho, así que quiero que seas vos el Pepe Muleiro. Que sí, seas Agustín Laje. Que lo lea, así que ya te voy a mandar ahí el nombre, pero vos atragántate todo lo que quieras ahora. Es una poesía esta factura. Es una torta. A ver. La gente se pone a comer. Está fresca, ¿eh? Sí, 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 sí. Está recién hecho, uh-huh, todo esto. Sí, sí, se te empieza a doblar cuando lo vas comiendo, le tenés que entrar, viste, como las porciones de pizza. Empezamos con que todo suena mal. Napoletana, uh-huh, viste, que son las más finitas, sí, y vos sentís que va a chorrear por todos lados. Sí, tiene que comérsela doblada. Sí. Entonces, hay veces que no entra toda en la boca. Y caliente. Estamos hablando de comida, ¿eh? Estamos hablando de la Perdón, pizza, Roberto. Yo tengo que cubrir el bache mientras ustedes comen. Entonces, la verdad que sí, son cosas que dan. Viste que hay comidas que hay que. Vos sabés que te va a ensuciar, pero está bien. La fajita, por ejemplo. Las claro, el lomito. El lomito. Que sí, te va a estar limpiando la boca y las manos todo el sí, tiempo. Sí, ¿no? Sí, que te van a quedar en las comisuras dos pompas de mayonesa, uh-huh, y vos decís, y está bien. Está bien. Y está bien. Bueno, esa es la idea. Yo te voy a mandar ahora, Nardo, sin apuro. Cuando yo te pide que cites el autor, vas a leer ese nombre. Uh-huh. Y bueno, aparte de eso, la verdad, como breve apertura, digo, 22 de agosto, a esta altura estábamos con la soja y el campo salvando o no, uh-huh, un menos ayudó. El año pasado ya habían ocurrido las elecciones primarias. Exactamente. Y ya el país empezaba a transformarse en una locura. Y hoy, mientras estamos discutiendo esto de la politiquería y de este desastre de imagen que tenemos, porque cuando con el que hablas te dicen, ah, bueno. Ah, uh-huh, bueno. Con el que y afuera, llegó afuera las noticias, está todo el mundo diciendo, no saben lo que hacían, es más, dicen que hay video y toda esa historia. Hubo un solo economista que se jugó de decir, vendan la soja ahora, aunque no se devalúe, porque se va a bajar mucho. Uh-huh. Nadie le llevó el apunte. Muchos otros decían, espera que el gobierno se va a quebrar y va a bajar y va a devaluar y van a ver que ahí vas a ganar. Vendan ahora. Nadie le llevó el apunte. Muy pocos le llevaron el apunte. Se vendió lo justo y necesario el mes pasado. Y hoy la soja bajó con respecto a enero en precio internacional 25%. Un montón. Por cosecha récord en Estados Unidos. Así claro, que ahora, a padecerla, tenemos el precio de la soja 18, más bajo que en 18 años. Y vos sabés que el único economista que lo dijo, que fue Salvador Di Stéfano, que le hicimos entrevista. El economista del campo. Exactamente, dijo, no, me llevaron el apunte, ahora, ahí está, ahora no depende de Milei, no depende de nadie. Y entonces, sobre que ya veníamos de una sequía fuerte en el campo, te toca esto, que vas a decir, ¿cómo va a tener justo en este año el precio más bajo de la soja? Bueno, así que va a ser un golpe duro, lo que igual va a hacer que agosto se extienda un poquito más, y va a ser largo. Largo y angosto. Y de todas maneras, encima, no es que el que no vende, el que dice no voy a vender la soja, es uno que tiene 500 hectáreas. Los que deciden en gran parte todo eso son 4 o 5. Exactamente, 4 o 5, como que nunca le pudiste llegar, como 4 o 5 definen las cosas en Estados Unidos, 4 o 5. Ahora, la realidad está en que el productor, que todavía gracias al Ciro Bolsa, tiene un margen de maniobra de ver de no liquidar, va a liquidar porque necesita sembrar y se va. O sea, si ya venía con lo justo, va a dar pérdida, uh-huh, le va a dar pérdida, y encima tenés la chicharrita, entonces no va a poner no va a poder arriesgarse al maíz, porque no sabe si lo de la chicharrita ya está resuelto o no, aunque ya la tecnología parece que sí, uh-huh. Esa es la suerte de tener científicos acá, claro, desde que esté el problema a una cosecha lo puede solucionar, claro. Y entonces vamos a ir de vuelta a las hojas, sabiendo que eso te saca futuro de campo y todas esas cosas que a veces uno necesita un viento de cola y no lo tiene. Que decíamos esto de que son 4 o 5, que encima son los 4 o 5 que tienen margen de que si ahora bajó y sube y está y todo, ellos lo pueden, a diferencia de creo que el 90% que son estos, sí, que decís vos, profe, que es
Este se la mandó ahora y está nuevo. Eso también lo que sufren el año anterior de sequía, que por ahí dicen, uy, este es para pagar el año anterior. Sí. Pero ahora este... Si cualquiera de ustedes dos fuera gerente de mi empresa aceitera y me viene con ese pensamiento, decís, dale, negro, ponete tu ONG y hace todo eso afuera. Claro. Tu bono está en base a la rentabilidad que me genera. Y los accionistas quieren sacar plata. Claro. Y los accionistas dicen, ah, sé que yo te compré obligaciones negociables y plata, por tanto, y vos elegiste perder plata. Dale, pa, anda bien, pero no me pidas más plata. Claro. Es así funciona el capitalismo, por eso tenés gerentes que gestionan, pero por otro lado tenés que tener un gobierno que se educa, que traiga la charla. Si vos no haces esa política, si no te bajas al campo y vas al interior a convencer a la gente, ¿por qué lo voy a hacer? Y esa falta de política nos lleva a esta realidad donde evidentemente yo ya estoy convencido que lo que vende es la crispación. Y estar todo el tiempo hablando de cualquier cosa mientras se dilatan las soluciones. Y a pesar de todo eso, como no pudimos escucharlo, pero este fin de semana seguro lo vamos a tener en el Digestión, va a estar la entrevista del RIGI, donde el doctor Ovalles explica cómo va a impactar social y económicamente las medidas que vengan a partir del RIGI y todas las inversiones que se van a ver beneficiadas desde ahí. Y que realmente, si te encuentras medianamente formado, es una oportunidad linda, va a haber movimiento inmobiliario fuerte. Siempre hay oportunidades. Y por otro lado, la gente de LATAM League, que en este momento de apertura encuentra la forma de hacer negocios y fuerte. Así que la verdad es un momento que tendríamos que estar un poquito mejor, porque ya no hay margen. La verdad, esto yo se los quiero compartir. Hay gente que ya está tirando la toalla por lo largo que se le ha hecho la malaria de la seca que hay, ¿no? La seca, todo que renegociar, todo el plazo largo, los créditos no terminan de aparecer de manera contundente, y es como que hace falta una buena noticia fuerte y contundente, porque ya no te llena seguir hablando de estas cositas chiquitas. No, y no llenan tampoco nada, porque puede haber un montón de escándalo, ¿no? Del expresidente, de lo que sea, hay un punto en donde eso tampoco alcanza. Sí, el, ¿no? Como para la distracción. Claro, es el hay que aguantar, pero hay unos que pudieron aguantar, otros que ya no, y hay otros que están diciendo, bueno, ya no estoy pudiendo aguantar. La cuestión Copa América. Sí. Duró 2 minutos. Claro, claro. No, lamentable. Que capaz que en el Mundial, está bien, que es distinta la competencia. Pero la Copa América anterior la festejamos mucho más. Y esta fue como, bueno, pim. Sí, sí. Y la realidad indica que se empieza a cansar el optimista. O sea, el cansancio que tenemos nosotros en agosto es claro. Terrible. Y te empezás a encontrar solo como el muchacho de River, que vos decís, yo estoy optimista. Y capaz que hasta hace 3 meses yo tiraba el optimismo en una mesa y tenías unos 4 o 5 que te decían, sí, la verdad es que hay que ver eso. Y hoy ya te empezás a quedar solo y decir, no, bueno, pero... Y ya te dices, sí, está bien, pero hace 3 meses me decís. Sí, pero yo ya no puedo hacer eso. Entonces ya el optimista también se empieza a quedar solo y capaz que empieza a reformular. Capaz que te está diciendo, che, estoy siendo el pelotudo optimista o qué onda. Claro, ¿cómo negás la angustia que significa cada fin de mes? Claro, claro. O sea, claro. Vos sabés que vas a tener que pagar la luz, el alquiler. Si hay alguna paritaria y cambio los sueldos, decir, no tengo. Tenés muchos proyectos dando vuelta que se pueden llegar a cerrar, pero lo que yo solo les planteo esto, ya estamos a 10 días de septiembre, haces el laburo, te lo pagan en octubre, y si te lo pagan de una sola vez, claro, ya está. O sea, ¿entendés? La estás gastando en diciembre, en noviembre, diciembre, y hay gente que tiene que empezar a ver si va a haber vacaciones en y va a decir, ¿de qué me estás hablando? Sí, claro. ¿A dónde nos juntamos para Navidad y Año Nuevo? ¿Qué? Claro. Sí. ¿What? O sea, y yo le quiero decir a todo el mundo, 2024 en tu vida no vuelve, ¿eh? Claro. No vuelve. Y es como el perro que se pasó esperando que le tiraron el hueso y decir, no vuelve. No vuelve. Y ese proceso te tiene que encontrar autolaburándote, porque cada vez te vas dando cuenta que estás solo, como decía Nardo, referenciando a su nuevo amigo. Sí. Y que si vos no haces algo por vos, se te hace complicado. Como hincha de River viviendo en Junior. El profe Carqueve tiene su columna. Sí. Perdón que me excedí. Y también. Les quería dar tiempo para comer. No, por Dios. No, estuvo muy bien. Y. Pueden mandar algún tipo de consulta en el 3513-506-360 o en el chat de YouTube
Sucesos TV. Dicho esto y sin más preámbulos, arranca la columna de Kerker. ¿Qué es el bienestar? Estar bien. No se describe con palabras. Se siente. Buscamos bienestar para estar bien. Bien sanos. Bien cuidados. Bien tranquilos. Bien en todo. Somos Sancor Salud, la empresa de medicina privada que tiene todo para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1137. Bueno, y hoy en un día muy especial, para mí, por que se están celebrando la 17ª jornada, profesor doctor Roberto Kerkeve, que es mi viejo y que son las jornadas urológicas, uh-huh. Y que la gente de la Sociedad de Urología y del hospital le ha puesto el nombre de mi viejo, así que de ahí nos vamos al homenaje. Y es el primer ciclo internacional de conferencias de cáncer de mama y tumores genitourinarios, así que qué bueno que se concientice sobre estos temas. Vamos a hablar de una columna, veníamos hablando de el tener foco, ¿se acuerdan? De cómo uno perdía tiempo, sí. Y falta de prioridades. Pero hay una cosa que es muy importante, que es saber que a veces la falta de foco, ¿se acuerdan que decíamos? Pasa por aquel tipo que no prioriza. Y hay una cosa no menor, que es, ¿qué pasa cuando ves gente que está totalmente enfocada? Claro. Full foco. Cuando vos ves a... cuando le digo a gente que puede pasar horas haciendo algo y se le pasa el tiempo, ¿quién se te viene a la cabeza que puedas conocer en tu vida? Alguien que puede pasar horas. Decir, pero lo ves enfocado, pienso si no también en alguna tarea muy automática que no necesariamente estás concentrado en eso. A ver, por ejemplo. Y alguien que está en una línea de control de tapita de gaseosa. Roja. Pero puede ser el ejemplo el que está de más. ¿A qué voy? El que vos decís, che... Majul, dice yo. Sí. Que uno dice, gente que por ahí lo ves que está full en su trabajo, pero después te juntas a comer un asado y te habla de eso que está pasando. Y después vas a una reunión y te habla de eso que está pasando y vos decís, che, ya pasamos del foco a no poder salir. Muy bien, muchacho. ¿Y por qué esa persona habla tanto de su trabajo? Porque no puede pensar en otra cosa. Yo creo que ya más que enfocado es... Está obsesionado con el tema. Bueno, y cuando vos hablas con... Yo pensaba que iba a ser obvio que los de... No sé, mejor Freud, no sé cuál es el... Pero digo... Majud dice los de Casa Rayo están enfocados. Claro, por los focos. Sí, que muy bien. Por lo positivo muy bien, tenemos acá. Tipo que, es un tipo muy picante ese muchacho. El mundo marino están enfocados también. Muy bien. Uh-huh. ¿Saben por qué las focas en los espectáculos están mirando siempre arriba, no? Sí, es como muy parecido a un jet lag con respecto... Un déjà vu con respecto al anterior. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa que es muy parecida a foco, que es... Hay gente que está todo el tiempo, que se pueden pasar horas haciendo, y en ahí se me viene el caso de los chicos. Los niños, uno los puede encontrar haciendo algo y decir, ¿qué le gusta tanto de hacer eso? A veces un perro, uno le tira una cosa y está ahí. Y eso se da cuando el foco no cuesta, cuando uno está feliz. Está bien, y está en 100% ahí. Ahí. Y no piense en otra cosa. Claro. Es el que no pasa el tiempo. No pasa el tiempo. Donde el tiempo cambia la medición, que es de repente levantaste la vista y decís, ¿se hizo de noche? Bueno. ¿En qué momento pasó esto? Exactamente. Bueno, eso es la columna de hoy. Es decir, ¿cómo que el foco y todo el esfuerzo que genera? No, para, que hay gente que el foco no le cuesta. Y ese foco, ese estado de foco donde el tiempo pasa y no te cuesta nada, se llama fluir. Fluir, canción hipnótica, que se llama así. Si buscas expertos para tu obra en instalaciones sanitarias que respalden cada paso de tu trabajo, no busques más, porque en Saniplas cuentan con más de 40 años de experiencia en el rubro. El compromiso es claro, entregarte los materiales que necesitas. Están en Zona Norte, en Recta Martinoli 8163 o en Casa Central de Alejandro Magariño Cervantes 911 y también en Zona Sur, en Avenida Armada Argentina 772. Confía en la gente de Saniplas, donde la calidad y la rapidez se unen para hacer realidad tus proyectos. Exactamente, y entonces el concepto... No es lo mismo que yo decía. No, vamos a... Es como el que se fue. Usted siempre tiene razón de alguna manera. No sé. Lo que tenemos que encontrar es como Majul Flores, tipo que son... Están más allá, entonces
hay que llegar hasta donde están ustedes. Lo que tenemos que encontrar, profe, es que toda la razón que yo tengo en algún momento la convirtamos en rentabilidad. Claro. Porque cuando uno tiene razón, pero eso no le genera dividendos, ya no tiene ganas de tener razón. Yo digo, prefiero equivocarme que me entre unos dólares. Claro. Bueno, la razón tiene que ver con el cerebro, claro. Y los dólares tienen que ver con el bolsillo. Claro. Equivocarme y chocarme con el 08 de claro. Un BMW. Claro. Claro. Sí. Eso sería maravilloso. Sería lindo. Usted vaya preparando el nombre del autor, porque esto que es el fluir, sí. Lo creo un... lo escribió, lo descubrió en los 70 un psicólogo húngaro y eso se puso de moda en los 80 y los 90, fue como, qué sé yo, un tema, es como decir, no sé si look rap, pero era como que todo el mundo te hablaba de el flow, y eso lo generó el autor húngaro, el psicólogo húngaro que escribió sobre eso, que se llama... El flow hoy por hoy es mucho más algo personal, ¿no? Claro. Muy bien. Está perfecto. ¿Cómo se llama? Porque usted que conoce tanto. Estamos hablando de Hungría, sobre estamos todo. Hablando del húngaro, psicólogo, ¿no? Psicólogo. Mihaly Csikszentmihalyi. Mira, se llama. Para. Mihaly. Sí, que es como Miguel en Hungría. Csikszentmihalyi. Claro. Es un nombre muy termina el apellido termina muy parecido al nombre. Claro. Como si se llamara Nardo Estefaniardo. Sí, ¿no? Claro. O sea que tenemos Mihaly Csikszentmihalyi. Esto fue en la década del 70. Para todos los que vienen que dicen, ay, los leones con flow, que no tengo flow, que se yo flow. No, en los 70 ya el Mihaly lo hacía. Ahí está. Entonces, este Mihaly Csikszentmihalyi que le decían, y era como Stan River, que al principio todos decían, Darío Szentai-Kaiver. Y ahora es Z. Empieza a escribir sobre esto, que hacía que cuando vos lográs algo, un ambiente que te permita estar en foco, ¿sí? Lográs estar absorto en la tarea, es decir, la atención es tal que no, nada te distrae fácilmente. De hecho, al entorno le molesta tu estado. Te dicen, está todo el tiempo con esa agilidad. ¿Qué le ve? Sí, tal cual. Hay una sensación de control y dominio sobre la actividad que es como que uno babea pensando en el momento que va a hacer esa actividad porque sabes que vas a hacer Bibi. Sabes que es una cosa de decir, qué sé yo, tengo que afinar la guitarra. Y entonces vos pasas y la miras y decís, cuando te agarre guitarrita. Pasa por ahí en los ambientes de trabajo que estás en eso y de repente levantas la vista y alguien te dice, che, nosotros no estamos yendo. Bueno, yo sigo un ratito más. Me quedo acá, me quedo un rato más. Ahora no quiero volver a casa. Claro, ¿no? Sí, también existen los que no quieren volver a casa, ¿no? Pero claro. Estamos en el flow, estamos en el flow. No, de hecho la gente dice, loco, ¿pero qué? ¿Al final a vos te pagan por laborar? O sea, claro. ¿Qué hace? No, pero son 2 segunditos porque vos sabes que cortar acá... Me va a dejar... esa gente también por ahí corre el riesgo de el aprovechamiento externo. Te ven haciéndolo y de repente el jefe dice, che, en vez de decirle a las 8 te tienen que tomar el palo, déjalo que se quede. Sí. Mañana va a llegar a las 6, ya le puedo pedir más cosas, entonces es un... Deja que esto lo haga Roberto, porque él con eso se copa. ¿Querés dormir en el depósito? Claro, claro. Porque a veces la peor condena es saber que no te cuesta. Entonces, como la gente cree que no te cuesta porque te va en ese estado, si al final le gusta. Claro. Y a partir de ahí... Lo hacen 2 minutos. Y a partir de ahí sos un tonto útil. Eso nos dolió todo. No, fue muy de cerca. Ay, me pegó acá. Qué cerca, qué pasa. En Ormibloque SA contamos con más de 40 años en el mercado, una impecable flota de equipos y camiones y la capacidad de desarrollar y abastecer grandes obras en todo el país. Obras públicas y privadas, hormigones tradicionales y especiales, estamos para lo que necesites. Ormibloque, nuestro diferencial es el servicio. Bueno, damos saludos a Germán y Pablo Siciliano, gente que es de Belgrano, así que hoy va a estar muy nerviosa y esas cosas. Sí, sí. Claro. Entonces... Otra cuestión que es clara, que es la retroalimentación, es inmediata y clara. Vos sabés qué pasa, vamos bien, conoces y vas teniendo feedback automático de lo que haces. Siempre la tarea es desafiante, nunca es una tarea aburrida, pero sabés que es alcanzable. Vos sabés que desde el principio vas a hacer algo que sabés que tiene un éxito asegurado. Y por último,
experimentás una sensación de disfrute y satisfacción que no sé si me ocurre cuando vos tenés que hacer un monólogo que ya te lo sabés de pe a pa con un público que es fan mal, sí. y que va a decir, bueno, voy a hacer, tirar todos los trucos. Claro. ¿Viste? Y voy a probar incluso, que creo que ahí es donde el riesgo de empezar a hacer las cosas de taquito. Porque cuando hay algo que te abstrae de esa forma, con esto que estamos hablando del flow, por más que lo haces, que sabes que va a terminar y va a estar bien, le agregas cosas. Cuando vos el problema es que cuando lo empezás a hacer taquito ya no te divierte tanto porque, como antes. Acordate del desafiante. Claro. Entonces, cuando vos ya lo ves alcanzable, le agregás un truquito más. Claro. Y lo pasás a ser desafiante porque eso te pone en un mambo. Uh-huh. Y la gente dice, ya está, Nardito, solta. Sí. No. Pero si este chiste estaba bueno, ¿para qué le agregaste? Sí. Bueno, pero vamos ahí, de última, después hay tiempo de volver. Majul Flores en el chat dice, cuando el jefe te da muchas tareas antes de irte, me inflow. ¿A eso se refiere? Me parece que no, pero está bien, está bien. Está bien la pregunta. No hay preguntas equivocadas. No. Además, no hay gente el tipo que está fluyendo. Fíjate, esta temperatura ambiente y este estado de modor a las 11:35 le está generando este soporte creativo. Y se siente tocado porque él es Majul Flores. Mucho flow. En el mensajero dicen, profe, sufro constantemente el estigma del boludo útil en el ámbito familiar porque soy el que siempre soluciona o consigue quien solucione las cosas. En lo laboral porque soy el que consigue información, proveedores o recomienda gente para hacer trabajos. Y llega un momento en que necesito hacer algo y el resto me tiene a los proveedores ocupados. Uh-huh. Y en el ámbito de amigos es donde más o menos la piloteo porque los gordos con los que me junto son todos boludos útiles como yo. Claro. Pero es cierto, castiga bastante la posición de proveedor social. Bueno, ¿cuál es el tema? Acá estamos tocándolo desde un aspecto, pero hay otra parte que a nuestro amigo. Sí. Mi ex manager, el agent Negro Bexenat, él decía. No, está vivo. Está vivo, vive en San Marcos Sierra. Está bien. Él tiene una pinturaria. Decía: los nexos están mal pagos, siempre. Sí. Sí, pero tienen un prestigio, o sea, hay un prestigio social en querer agregar valor que cuando vos no sos el de la guitarrita, cuando no sos el del micrófono, qué sé yo, ¿cómo agrego valor? Siendo nexo, pero solo te convertís en algo que une dos cosas importantes. El tema es cuando vos lográs ser el nexo que le da importancia a las dos cosas que unen. Claro. Pero eso puede ser acá. Es lo que hablamos, cuando fue el jueves pasado, tuvimos esta charla que tiene que ver con, a veces en la empresa, la conexión entre gerencia, marketing, comercial, que como que acá no se le da mucha importancia al que conecta a esa gente, pero yo por ahí escucho muchos podcasts yo de emprendedurismo, porque a mí no me gusta que venga el profe Kerkebe y yo Posca no sepa Fabio algo. Posca. No, podcast. Fabio Posca es el que empieza el show con el culo. Y que todo el tiempo cuando hablan de a quién se disputan las empresas grandes es a ese guaso, al que che, te quiero acá porque es el que habla con el dueño, llámese Ferrari, y con los otros que siguen abajo, y que termina siendo más importante que todo lo otro. Pero bueno, me parece que acá es donde todavía no se le da. Es como en los equipos que se idolatra el 10, claro, o el 9, y vos sabés que si vos tenés un buen 5 le llega el juego a ese delantero, pero el delantero hace el gol. Hace poco, en una nota espectacular que le hace Barsky a Lionel Messi, cuenta la importancia que tuvo De Paul en el manejo de grupo, que era un grupo para Messi, siendo Messi, era un grupo nuevo, el de la selección, le quedaba de los viejos Otamendi, Di María y nada más. Agüero un poquito en la primera época, pero que fue De Paul el nexo clave que lo llevó a llevarse bien con el grupo, a buscar alguna otra forma de identificación y que las cosas no se harían como fueron sin ese nexo. De hecho, en el libro de Scaloni cuenta que en la gira, que la primera gira donde va aparece Messi, no, empatamos, creo, ganamos uno y empatamos el otro, y dijo muy conforme porque sucedió lo que tenía que suceder. Y ese suceder era que Paredes y De Paul le golpearon la puerta a Messi, que siempre necesitó un intérprete que lo vincule, y esta vez no estaba Mascherano, nadie, le tocaron la puerta y se sentaron a tomar mate, y automáticamente entraron ellos dos
y se abrió la puerta y entraron todos, claro, gracias a esa cuestión. Y si no pasaba eso, probablemente no iba a ser la selección de Messi. Entra a ferrocons.com.ar y sorpréndete con las novedades, lanzamientos y descuentos que tienen para ofrecerte. Y si sos profesional, el club de profesionales que tiene Ferrocons y el trato diferencial que se le da al profesional y a sus clientes es único en el país. Entra a nuestra página www.ferrocons.com.ar y si no, visítanos en Casa Central de Juan B. Justo al 4000 en Córdoba, o en Argüello, o en Villallende, o en Don Bosco, o en Zona Sur, acá nomás en Avenida Armada Argentina. Y si necesitas financiación, tenés la mejor. Con tarjeta Bancos Procrear en Ferrocons, construir es posible. Vamos, y así con la gente de Ferrocons. Entonces, cuando les decía, ahora, cuando uno va cambiando las metas, uno tiene que saber que uno se prepara para el disfrute. Entonces dice, hoy voy a hacer hasta acá. ¿Viste el tipo que le gusta hacer cosas con madera, por ejemplo? Le va a hacer la cucha al perro. O el turquito aquere que vemos con la pasión que se mueve entre las plantas. Entonces agarra y dice, hoy voy a hacer esto y voy a tabicar hasta acá. Se va poniendo metas. Y esto lo describe muy bien cuando hablamos de flow, porque dice, si querés hacer flow y que el flow forme parte de tu vida, tenés que hacer alguna de estos, seguir alguno de estos pasos. Son 8 pasos, yo no voy a leer todos, pero le leo 3 y después si quieren leo... Repasemos los 8. Bueno, elegir una tarea que te desafíe. Primer punto, que tiene que ver con lo que decía Nardo, ¿sí? Tiene que ser algo que dice, ay, tengo ganas de ponerme con esto. Sí, no es atarse los cordones. Claro. Claro, porque aparte te aburre lo que te pone absorto, llega un momento en que te aburre, porque así, bueno, ya no es tan entretenido como antes. Claro, y que tiene que tener metas claras de qué querés lograr, porque si no, tu cabeza de insatisfacción te lleva a decir, pero podría hacer algo más. Vos tenés que saber, viste, cuando antes un partido, si yo arreglo el empate... Perdón, para los que son de Córdoba y son hinchas de equipos de Buenos Aires, absorto. 2 puntos. Entregado totalmente a una meditación, lectura, contemplación, etcétera. Exacto. Pues hay que explicar. Sí, está bien, porque si no, después nos dicen que decimos malas palabras. Puede pasar también que uno como que decora su casita ahí. Es como, vos tenés una actividad que tenés que hacer y capaz que fuiste, te sentás, oh, no puse el mate. Y vas, mira lo que hice. Oh, en cambio, cuando estás en este tipo de cosas que te pasan, que sería lo del flow que estamos hablando, con mucha tranquilidad... Buscas el termo, buscas el mate, acomodas. Fluís. Claro. Babias en la semana pensando que te vas a poner con esto. El tema es que hay algunos que tienen tanta expectativa que creen que se iba a estar soleado. Entonces, como está nublado, se embola. Claro. Así, ¿qué te pasó si vas a hacer esto? Claro. Pasa mucho. En la primera de cambio se mufió. Claro. Hay gente que le pasa cuando va a hacer el asado. Hay gente que el asado lo prepara y solo vos decís, ya está en estado. Sí. Gran ejemplo el del asado. Busca la hierba, busca el mate, lo arma de una manera y siempre le sale espumoso, sabe dónde está la leña y a la leña está acomodada de manera tal que entre solo. Y voy a decir, nació para esto. Claro, esto que decimos de que ahí es donde realmente tomas el tiempo. Lo voy a empezar el fuego a las 12. A las 11 ya empezaste a llevar el parlantito, te fijaste tal que cual. Tenga batería, buscate yo buscar palitos. No lo haría en mi vida, salvo que sea para prender un fuego por un asado. Sale y vas contento buscando claro. Y este me gusta. Mira, hay una piña de coso, claro, llevo. Que hay uno por ahí comete el error de que agarra, por ejemplo, a un hijo o una hija y le dice, busca palito, y dice, no quiero. Okay, vos te gusta prender el fuego. Claro, no es transferible. Sí, no es transferible el flow. Por eso lo hace uno solo. Sí, no es transferible el flow. Y sabes qué intimida cuando vos te toca ver ese tipo y dice, bueno, hace un asado vos. No tengo ese mambo, o sea, no llego a ese estado. Claro, claro. Porque da la sensación que el palito te dice, hey, maestro, llévame. ¿Entendés? Como que todo conspira porque vos tenés un nivel de conexión que vas encontrando, pones, qué sé yo, y cuando lo quiere hacer otro dice, a mí no se me prende el fuego. Cuando encontrás grupos que sí, no es que se transfieren el flow, pero sino que lo sincronizan y lo comparten, ahí se arma, que puede ser en un equipo de fútbol, un equipo de Fórmula 1, una banda de amigos. Sí, una juntada de asado. Sí. Que es esto de, por ahí voy a decir, bueno, yo quiero hacer el asado. No, ojo, que yo no estoy de acuerdo con el que dice, voy a hacer el fuego, a mí no me rompan los huevos. No, el que lo disfruta, lo hace solo, pero permite la participación. Por ejemplo, vos estás haciendo el asado todo y viene uno y te dice, che, ¿te sirvo algo para tomar? Por supuesto. Claro. Vení, vamos a estar acá. Ahí lo dijo Majo Flores, pero no quería. No hay forma de que esto se contagie y surja si no hay bienestar emocional. Está bien, Majo. No. ¿Entendés? Si hay confianza. Oye, pero son frases para tatuaje. Los jueves, la bandera.
Los jueves tendríamos que empezar a anotar porque sí. Tendríamos una gran empresa que nos sumamos a Rock and Film. Sí, ¿sí? Yo te digo que cuando salí de acá la frase de los zapatos, mientras voy a elegir los zapatos y hay gente que está bailando por vos, me decía, me hace taqui-taqui corazón. Bueno, ahí está, y eso está pasando. Hay gente que está haciendo remeras con esta frase y nosotros estamos como unos boludos acá. Mira qué frase. El poeta dice, los nexos están mal pagos, eso es cierto, pero no hay capital más valioso que los contactos. Muy bien, y hay gente que lo entiende y vive por eso, y algunos nexos están mal pagos, otros, mi amor. Hay otros que no. Mi amor. Es más, hay algunos que no son tan nexos y están cobrando una fortuna. Claro. ¿Qué cobras? ¿Qué hace ahí? Claro. Y hay gente que no existiría crecimiento sin nexos, y esos nexos son la clave del crecimiento. Pero, a otra cosa, establecer metas claras, eliminar distracciones, concentrar la atención, recibir retroalimentación de que cómo vas, que está, no hay nada más triste que ponerse a hacer algo y no sabes si está bien. Entonces sí, viste cuando te pones a arreglar una cañería y no tenés idea si esto está bien y lo empezás a hacer y ves que decís, ¿y esto por qué no funciona? Esa incertidumbre te va frustrando, pero si tenés cierto nivel de automotivación, vas, buscas un video, le preguntas a alguien y lo retomas. Y ir ajustando el nivel de desafío, disfrutar del proceso y la práctica regular te hace adquirir más flow. Por eso el expertise va de la mano de ese placer que te genera el fluir. Dice un oyente, estoy muy motivado. Termina el bloque del profe Kerkevi, contrato Flow 300 megas. Entendió todo. Bueno, pero viste que... Ahora, ¿cuáles son los obstáculos que hay para esto? Y con esto ya podemos ir redondeando. Sí, antes les cuento que Uniformes BTR es una empresa familiar cordobesa que acompaña a sus clientes desde hace más de 30 años. Con alcance de nivel nacional, brinda soluciones hasta la puerta de sus clientes, con venta directa de fábrica y una excelente relación precio y calidad, cumpliendo con los tiempos de entrega pactados. Sus productos se dividen en tres grandes segmentos: empresarial, sanitaria y fuerzas armadas. Precio directo de fábrica y una atención totalmente personalizada. Uniformes BTR, fidelizando a sus clientes desde hace más de 30 años. Búscanos en las redes como BTR, con B larga, con B grande, BTR Uniformes. Saludos a la gente de BTR. ¿Cuáles son los obstáculos para poder fluir? ¿Tenés obstáculos internos o externos? ¿Cuál prefiere primero? El vínculo interno. Interno. Bueno, el obstáculo interno tiene que ver con ansiedad y estrés. Nadie ansioso y estresado puede fluir. Necesitas sentarte, bajar un cambio. Entonces dice, hacémelo rapidito. No. Claro. Esto se hace de esta manera. Claro, rapidito que lo haga Jorgito. Claro. Yo te lo hago de esta forma, si no, no lo hago. Está bien. No me pida flow. Claro. No me pida flow. Si vas. No, te va a poner a hacer. No elige la cara. Poné cualquier cosa. No sabe hacer un asado bien. Vamos a hacerlo, vamos a hacer bien. Claro. La falta de motivación. Te digan, vos que te da fácil, ¿por qué no te pones? Pues no tengo ganas. Vos podés entender que yo laburo y conté chistes. Pues contate el chiste del... Suponete que... Sí, el chiste de separados. Claro, sí. Entonces, sí, que pasa mucho a veces en... Esto que decimos por ahí, me invitan a un evento. Che, quiero que vengas a este evento que estamos haciendo, que venía a comer algo, tomar algo, bla, bla, bla. Pum, es casi inevitable que creo que debe pasar en todos estos rubros que son medio intangibles, que estés sentado y digan... Ahora cuando bajen esto, ¿no te subís un ratito? A la vista, digo, no, boludo, tengo que subir y hablar 10 minutos nomás. Pero en el momento es como que te descajetaron toda la estructura de... Ah, entonces no era que venía a sentarme a comer, sino que tengo que hacer esto. No me cuesta, pero te quiebra el medio. Es como esto de decir, pero agrégale una letra, si vos lo haces así nomás. Es otra energía, otro desgaste. Y cuando uno no lo ve, te dice, no lo querés hacer, que te caemos mal. Le pasa a un abogado. Cuando está en una reunión y dice, justo, boludo. Sí. Me vino un mes de... Voy a decir, no me robé consulta. El médico. Claro. Tengo un lunarcito acá. Salió, al médico, un gran problema. Una de las cosas por la que dije, no voy a ser médico. Mi viejo, donde iba, la gente le dolía las cosas. Claro. Y decía, ¿y ahora dónde voy? La gente tiene problemas. A mí me pasaba con mi abuelo el Turco Hueve, el que cada vez que era Víctor Brizuela. Cada vez que algún día, hay veces que lo digo. Va a aparecer la flor y va a decir. Cada vez que a cualquier evento me acompañaba o yo lo acompañaba a algún lado, paseábamos. Si había una juntada de lo que sea, un club, un sindicato, un grupo de hinchas, le iban a pedir que hable. Claro. Sí. Dígase una palabra, maestro. Dígase una palabra.
Claro. Sí. Y el IVA. Bueno, en esa situación, el rol te va absorbiendo y vas a decir, pero no sé si van a salir. Y vos te pones y lo haces. Ahora, ¿qué valor tiene y cuánto cobras por eso? Y ahí hay una diferencia entre valor y precio que tiene que ver con cosas que, por ejemplo, cuando decían el nexo no vale. Es que a veces el tipo que tiene la red la usa, pero no se da cuenta el valor que agrega y no cobra por eso. Saludos grandes a la gente de Dick Calzados, que es distribuidor oficial de Heyday, Michael, Flecha, Chromic y Deli. Hacen entregas a domicilio, pero podés conocerlos en Avenida Alem 3600 y Tablada 60 en Córdoba Capital. Búscalos en Instagram como Dick, con K, Dick.calzados. Saludos a Daniel Chopanian y toda la temporada de invierno que estuvo vendiendo muy lindas las para poner las patitas calentitas. Ayer estuve con las pantuflas. Era un día. Hoy otro día pantuflero, si te las prestan, ¿no? Hoy es día pantuflero, sí. ¿Ah? Yo ya las perdí. Sí, las agarró mi hija. No son mías. Ya sabes. Pero bueno. Yo fui al Nexo. Sí. Ahí fui al Nexo. Ahí subiste al Nexo. Sí. Y tuviste tu recompensa. No, se la agarró ella y no sí, me... No sé por qué, pero me dieron ganas de ir a ver a la reina del flow, Rodrigo Sánchez. Bueno. Dudas y críticas internas te matan el perfeccionismo y la falta de habilidad y conocimiento. Tres hermanos que van de la mano. Bueno, pide tienda a fluir si no sabes, ¿sí? Claro. Si sos inconformista. Me embole un poco el perfeccionismo. El perfeccionista. Es que... No, yo no me puedo poner a, no sé, a hacer un asado porque yo quisiera que me salga algo mal, man. Sí. Pasa mucho en las artes en general, o escribir, o tu instrumento. Sí, o no terminas publicando nunca el libro porque lo corregís toda la vida. Querés ser J.J. Abraham. Claro. No, bueno, director, pero... Puede no, ser que eso esté lejos del flow en el sentido que lo que decíamos es... Ya logré que esto sea perfecto, o sea, ya... Pero si está fluyendo, decís, le voy a agregar más y le voy a agregar más. O sea, está lejos del perfeccionismo. Si me equivoco, quiere decir que no se terminó, sigo, no quiero que se agote. El que guarde el vino para la ocasión especial, que la ocasión especial no va a llegar nunca. Claro. Claro, pero aparte de la ocasión especial siempre le falta algo, entonces también el perfeccionista se queda sin entorno. Y el vino no termina estando tan bueno como pensás. Claro, y te dice, está bueno el vino, ¿sabes qué otro vino está bueno? Deja, disfrute este vino. Claro, claro. Entonces el tipo que fluye toma el vino, lo mira y dice, ¿vos viste lo que? Porque fíjate, iba a decir, ya está, papá. Bueno, pero hay gente que toma probar el vino, le genera flow. Pero el perfeccionista es difícil para él. Imagínate para el otro que está con él. Sí. Y hay obstáculos externos, que son las distracciones. Sí. Vos no podés fluir si te están interrumpiendo. Vos te sentás y te dicen, me das una manito, son dos segundos con tal cosa, déjame de. La falta de tiempo o tener un plazo y tener que terminarlo. La peor frase que creo que de la humanidad es: che, vos que tal pedo. Que de ahí capaz que hubiéramos tenido 70 Zuckerberg en Córdoba si no fuera por el vos que tal pedo. Y la presión de los plazos. A veces vos estás desarrollando una pyme, va bien, y a los 6 meses te cambiaron la regla, y hay tipos que quedan frustrados creyendo que no sirven porque los plazos, acá nunca se puede saber cuántos son. Claro. ¿Por qué lo atamos con alambre? Porque no sabe los plazos. Uh-huh. Las expectativas externas, a veces uno fluye, pero como las expectativas externas son... No sé. Che, haceme un asado, pero hacémelo like, ¿sí? No. ¿Y qué? Yo lo sufro cuando me piden asado muy cocido. Ah, claro. Digo, sí. Bueno, va a haber costilla, va a haber vacío que sale muy cocido. Bueno, no te voy a convidar del ojo de bife. Claro. Sí. Pero hay gente que... No sale cocido. Tiene costelitita de cerdo que te voy a hacer bien cocido. No, vamos a hacer un matambre. ¿Y no te pasaría que vos no te quejarías? Y si te sirven, no está en tu punto, come la parte que te banca y decís, bueno, qué bien, pero hay gente que dice, más cocidito no tendrás. No. Claro. Y yo voy a decir, no puedo. ¿Cuántos vienen? 10. Y a los 10 le gusta con 10 puntos distintos. Es decir, no voy a fluir. No, y aparte que también está siempre la posibilidad de decir... No es el que lo va a hacer, no es tampoco tan autoritario. Si yo quiero hacer el asado, vamos a hacer, yo te digo, mira, yo lo hago así. Si vos querés un asado distinto, querés otros tiempos... Andá, dale, pero, y de la vuelta. No, o tenés, acá te cedo el lugar para que lo hagas así. A mí me pasa que yo soy muy de la previa del asado. Para mí eso tiene que durar años. Claro. Ya cuando llega un momento que dicen, che, ¿cuánto le falta eso?
inmediatamente me sacaron, pero me limpiaron del plan. Lo primero que hago es me doy vuelta, empiezo a cocinarlo, lo saco, pero es como que me sacaron. Sí, ya está. Vos pensabas que era amor y exactamente, ¿entendés? Y era sexo. Bueno, en esa realidad es donde se corta el flow. Uh-huh. ¿Ah? Y cuando vos estás vecino, realmente no querés que termine porque pondrías más cosas, porque sabrás estar en su mejor uh-huh. momento porque las trabajaste y de repente dices, dale que me quiero y no tendrás un cortecito. O el que te dice, llego, cuando avisa cuando prenda el fuego para caer. ¡Ah! ¿Pero por qué no te vas? ¡Qué gente de mierda! ¡Adiós! ¡El fuego! ¡El flow! Oh. Bueno, le termino con... Te falta flow, expectativas Rey. Externas te matan la tecnología... Sí, porque la tecnología nació como una entidad más para que vos te pones. Anti-flowearte. Claro. Quiero ver un videito para ver cómo afinar la guitarra y decir, ay, mira el nuevo de Gallagher. Mira el nuevo. Y te enganchaste y no retomaste. Uh-huh. Pero también tiene, es como todo. Para conectar con el flow, te pone un tutorial de meditación y vas. Yo hablaba de adelantados. Y está Víctor Emanuel Brizuela. Fast forward, me dice. Y no nos sirve para nada, boludo. Para nada. Lo peor del mundo es estar adelantado. Yo tengo razón. Este está adelantado y no sirve para vos. ¿Para qué? Pero como usted está adelantado y no sé si nos quedó... Saludarlo al veterinario Lucas Stica y a la veterinaria Exovet. Especialistas en animales exóticos, se pueden encontrar alimentos específicos para todo tipo de mascota y los mejores consejos para cuidar a la tuya. Más información en @exovetcba. Y usted no me permite mentir si le digo que cómo superar estos obstáculos, reconocer y aceptar las limitaciones, que dice no, esta actividad no me va a permitir fluir, tengo que buscar ayuda, establecer metas realistas, crear un ambiente propicio, decir chicos no me jodan, voy a estar haciendo esto, uh-huh. ¿sí? Desarrollar habilidades y conocimientos. Y por último, y acá la emoción es total, practica la autocompasión y el mindfulness. Mirá, bien, ahí está. Qué bien. Eso es importante. Qué bien. Así que si esto quedó claro, lo único que les puedo decir es: todos nos merecemos en alguna instancia de la semana, en algún momento del día o en alguna etapa de tu vida, tener un momento flow, donde te das cuenta que tus conocimientos llegaron a un nivel de madurez y tenés el expertise, que lo haces con disfrute, pero no cumpliendo expectativas de otros, sino tus expectativas para estar a la altura de lo que vos querés ser en ese momento y en ese lugar. Impresionante. Un aplauso para el profesor Roberto Carquevelama. No tenemos historia de erizos, no hay ningún erizo... No hay ninguna tortuga que la cabeza adentro. No, tengo una historia que la tenemos que terminar de desarrollar. Tengo un cobayo, pero ya les voy a contar la historia del cobayo. ¿La del conejo con diente de leche, la saben? No, pero le preguntamos a Lucas. Gracias al profe Kerkeve. Nos quedan minutos para el cierre del programa. Podemos hacer mensajes y nos pueden mandar su momento flow que tengan. Sí. O que les gustaría. Porque hay gente que dice, yo sé que si yo me pongo a estudiar aeromodelismo, voy a encontrar mi momento flow. Claro. Pero no puedo. Sí. Porque estoy en la moto del Rappi. Por ahí hay gente que esto que decíamos el asado. Capaz que yo no lo hubiera puesto como un momento flow. Pero cuando lo pusimos de ejemplo dije, es un remil. Que por ahí me parece que también uno no tiene que buscar, que hablábamos del perfeccionismo. Por ejemplo, yo no llego, mi objetivo no es siempre un asado nivel popochi, por ejemplo. Pero me lleva el flow de hacerlo. Entonces por ahí la gente dice, che, yo no me meto en esto, me encanta hacerlo, pero nunca me sale del todo bien. Claro. No, la actividad es origami, que no te salga tan bien. A tus 30 años vos ya debes tener alguna actividad. Tengo más. ¿Qué es tu flow? 32. ¿Entendés? Uh-huh. O sea, el tema es que es tan intenso, que es tan asumido, que es ciego. Uh-huh. Vos tenés que valorarlo y descubrirte, porque a lo mejor lo valora el otro y por eso te eligen y te lo tiran. Claro. Pero es tu momento flow. Hay veces que hay momentos de la obra teatral que en estos momentos sufro, a lo mejor en la interacción con el público, a lo mejor escribiendo el guión, o a lo mejor hacer esos momentos los tenés que tener individualizados porque son de felicidad plena. Momento flow total. Sí. A ver. No sé de qué están hablando Popochi ahí con Kerkeve, pero tenés razón. Siempre es preferible que sea de Talleres antes que de un equipo de Buenos Aires. Vamos, Belgrano, que esta tarde lo damos vuelta, carajo, vamos. Arranca la transmisión a las 17 horas. Sí, señor. Hola, milaneseros. Mi momento flow es cuando voy a pescar. Yo cuando voy a pescar, en un determinado momento, encuentro mi momento flow. Tal cual. ¿Qué momento flow para los que pescan, no? Sí, que creo que también si no pescas con flow,
te le erraste a la actividad, porque es como si no tenés flow para pescar, no podés pescar. Claro. Es algo que necesitas, estar en flow. Pero hay gente que va a pescar y a hacer otras, a acompañar al que está fluyendo. Ahí está, eso está buenísimo. Yo estaba pensando ahora que dijeron el de 5 de la tarde empieza la transmisión. Más allá de los que van a la cancha, el momento flow del partido, que decís, para, ¿a qué hora empieza el partido? La transmisión a las 5, si tenés la posibilidad, ¿no? Que te va a decir, bueno, 5 menos cuarto, estoy en tu casa, caigo con un carnet, con dos cocas, qué sé yo, listo, yo paso a buscar el camión, tenemos cómo es el tiempo, empezás a organizar el tiempo, sí, de una forma, sí, sí, que ahí fluís, que decís, bueno, ya tengo el carbón. Estado de cancha. Sí, ya, sí, te, sí, sentaste, encontraste tu lugar, guarda, sí, quédate vos en el asiento de acá, yo voy a buscar dos chorios, dos, sí, hamburguesas. Y volvés, está el asiento guardado, te sentaste, sí, y bueno. Eso, ¡ay, sí, qué lindo! Eso. Hay mucho mensaje, ¿eh? Milaneseros, queridos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, yo este fin de semana voy a fluir, porque aprovechando que esta va a ser la última semana de frío, vamos a empezar a tener el calor, eso creo, a partir de la semana que viene. Sí, señor. Empiezan a salir en el patio. Y garrapata, todo, y se le empiezan a subir a los pichos, ¿viste? Uh-huh. Así que voy a rociar todo con Flow Guido Manchester. Muy bien, muy bien. El momento flow del partido de ayer entre River y Talleres fue cuando River le cantaba "No tenés cancha, la puta que te parió". ¿En serio cantaban eso? Muchachos, ¿cómo están? Feliz día. Feliz día. ¿Cómo se llama? Mi momento flow es cuando, si bien yo soy DJ, pero cuando me piden que ponga música, ya sea en el auto, en la previa, en alguna reunión con la familia, con mis amigos, porque me lo dicen de buena onda, me dicen, che, si no es molestia, te encargas vos de la música, vos que siempre le das con la tecla los temas. Y es verdad, no sé por qué, siempre le pego, digamos, a la música, pongo los mejores temas, adecuados para la situación, o es flow. O si me ocurren ideas de qué música escuchar y a la gente le gusta. No sé, soy re crack en eso, gracias a Dios. Sí, sí, tengan un buen día, chicos. Eso es flow, porque no es que es un pone música, es no, estuve todo el día poniendo música, sí, eso es, no. Cuando, sí, le dicen pone música, es un de una. Y te, claro, y te das cuenta que es él el, claro, que lo hizo. Y antes de explicar, no lo se transfiere. No, es como, es como el pescador que dice, ¿cómo te diste cuenta que había que sacar? Pero si el Tommy Cepeda se junta con los amigos y están jugando el play, el fulbito. Ajá. Y dice, bueno, ahora vos que no jugás, relata. Claro. Capaz que el Tommy. Capaz que no tiene ganas. Claro. Capaz que no tiene ganas. Debe venir el partido. Sí. Queda. Y este chico que capaz que no es DJ, porque ¿cuál es el problema más grande de los DJ? Que todo el tiempo están cambiando de tema. Dicho esto, no. Nos reencontramos mañana, no se pierdan Digestión, el domingo a las 10 de la mañana. Porque hoy juega Belgrano. Hoy juega el Pirata. Sí, señor. Vamos, carajo. Y se quedan con Bienvenidos al Fútbol, con BAF. Ya está Lucho Bechileri. Fabi Velázquez está en Buenos Aires todavía. Vos estás llegando. Está llegando todavía. Pablo Chucrel está llegando de Buenos Aires también. Y pero bueno, lo tienen a Lucho, que se arma con todo el equipo. Se quedan con Bienvenidos al Fútbol. Después tenemos Basta Chicos, después Contra la Gravedad, después Sucesos Deportivos, un poquito, y después La Cadena del Gol. Sí, señor. Bueno, hasta mañana. Quédense, hasta mañana. Quédense, que esto sigue. Descarga la aplicación de Sucesos desde tu tienda de descargas. Y estés donde estés, escucha Sucesos. Otro de los sistemas de salud que ofrece el Hospital Italiano de Córdoba es el Plan Mayor, que suma beneficios a los afiliados a PAMI. Consulta a través de nuestros profesionales y especialistas, médico personal a cargo de la historia clínica, cobertura al 100% en internaciones, kinesiología, odontología y farmacia, médico y enfermería a domicilio, servicio de traslado, urgencias y emergencias con la empresa Vital, cobertura por robo en vía pública y cajeros automáticos, asistencia en viaje por nuestro país. El Plan Mayor del Hospital Italiano. 0810-333-9701. Te cuidamos siempre. Descarga la aplicación de Sucesos desde tu tienda de descargas. Y estés donde estés, escucha Sucesos.